Y bueno, chicos, nuevamente bienvenidos a un gran partidazo el día de hoy entre Team Dignitas y G2 por la CRL de Europa. Un partidazo lo que tenemos hoy. G2 que, bueno, G2 que le pudo ganar a Team Liquid, perdió con Team Queso, pero sigue ahí buscando la punta. Y Dignitas, que entró tarde, fue el último en debutar y no viene mal, ¿eh? No, Team Dignitas empieza con una derrota cuando viene en ese debut en contra de Fnatic y lleva dos victorias consecutivas. Y en caso contrario, G2 empieza con dos victorias impresionantes y después la derrota en contra de Team Queso. Su servidor aquí, Koji-san YouTube y Kamanus 88. Acá estamos, chicos, para traerles lo mejor de Europa. La verdad que espero mucho, tenía muchas ganas de ver a G2 porque como está acá en la tabla de posiciones, van 2-1. Pero si te fijas, Team Dignitas, que empezó tarde, también tiene este score. No, viene muy bien. Y no solo esto, este es un partido muy importante. Bueno, todos son importantes, siempre decimos esto. Pero el que gana aquí queda solito detrás y con un récord de 3-1. Así que muy emocionante. El que pierda se empataría con Team Liquid. Me encanta. Recuerden, chicos, suscribirse al canal de Clash Royale para no perderse nada. Y también esports.clashroyale.com. Ahí tienen toda la información. Desde los resultados pasados hasta los match que vienen. Por supuesto, y no solo eso, señores, también pueden ver todas las otras ligas, pueden ver Norteamérica, pueden ver Asia, China y en un futuro muy cercano, Latinoamérica. G2, equipo rojo, Team Dignitas, el equipo azul. Y el equipo azul viene con Juanca, Max Lamenaz, Messi 10 y I am JP, JP. JP, no, ningún cambio, ¿no? Como lo estuvimos viendo ayer. No, el roster de siempre. Y de parte de G2, bueno, nuevamente tenemos a Ferchu, Shir y Canario, lo que quiere decir que de nuevo aún no tenemos a Faye con nosotros. Bueno, Faye es una pérdida, una baja importante para G2, realmente le falta. Ahora tenemos una entrevista. De hecho, creo que la dejo porque Malkaya traduce. Hoy jugamos contra Dignitas y si ganamos nos quedamos segundos en la clasificación. ¿Has visto alguna debilidad en Dignitas o algo específico que podamos explotar? No he visto ninguna debilidad porque son bastante buenos y hemos trabajado como contra Liquid, como contra Quesos o contra SK. Hemos trabajado exactamente igual y venimos aquí a ganar. No, I haven't seen anything specifically weak in Dignitas. They are a very strong team and we have worked in the same way as against Team Queso, SK and Liquid, and we are ready to win. That makes sense, but of course there's been some balance updates recently, so is your strategy exactly the same or have you adjusted it? Y también hay que tener en cuenta que ha habido un parche hace unos días y desde estrategia no puede ser exactamente la misma. ¿Hemos cambiado algo? Bueno, en ese sentido, un poco los mazos, pero la estrategia de seguir siendo yendo por la misma línea, pues básicamente es la misma. Yeah, we've changed some decks, but we haven't really tried to adjust our strategy because it's working very well. I'm excited to see it work well. I'm excited to see you take home the win. Back to you guys. Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Esa última pregunta que fue con respecto a la nueva actualización, si van a cambiar algo en sus estrategias, dijeron que no. Así de fácil, así que para adelante como el elefante, ¿no? Tranquilitos, acá tenemos como siempre el formato de la competición. Empezamos con un 2 contra 2 en un segundo set, un 1 contra 1. Y en caso de empate se define en un King of the Hill. El rey de la pista, lo que a todos nos gusta ver. ¿Y a quién no le gustaría ver ahí un canario luchando? Bueno, ¿qué? A ver, empecemos con lo que siempre hacemos. Canario contra JP, 1 contra 1, obvio. Sí, ese va a ser 1 contra 1 definitivo. Y en el 2 contra 2, ¿será que vienen de vuelta Juan que marcha sí. Ahí está Ben. Sí, ahí está Ben. Esta vez sí está bien. Bueno, lo está hablando en inglés, así que aquí podemos tapar. Yo le cambié el nombre y vos le cambiaste el equipo. Ah, verdad. Ayer yo le cambié el nombre y ayer vos le cambiaste el equipo. Y yo le cambié el equipo. Así que bueno, algo que no escuché bien porque estábamos conversando. Parece que ya está hablando de los tornados, de que el tornado está baneado en el 2 contra 2. Que sería bastante normal. Y ya veremos. Bueno, dice que quiere venir con muchas ganas. Y JP es el 1 contra 1, lo está diciendo ahorita. O sea que ya más o menos es lo que pensábamos. JP 1 contra 1, seguramente Canario sea el 1 contra 1. Entonces Ferchu y Shir van a ser el 2 contra 2. Y Juan que Max la amenaza el 2 contra 2 por parte de Dignitas. A ver si acertamos. Bueno, lo veremos, porque no escuché si es Juanca, pero siempre han jugado juntos. Eso está en español, así que los dejo. Es vuestra oportunidad de redimiros. Hemos baneado nosotros el globo. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues la idea de banear el globo es ellos lo han estado entrenando mucho, así que nuestra idea es ir por abajo con pecas,
si sacan Golem, counterearlo y a Ciclo de Mineros continúas. Perfecto, además han baneado Tornado, que era lo que esperábamos, sí. Y que por ahora nos ha salido bien la estrategia inicial, la partida, confío en vosotros. Luego, uno contra uno, Canario, te toca repetir, vas contra JP. Te han llamado el mata gigante y la verdad que más gigante que a JP no he visto todavía ninguno, así que yo creo que estamos listos, hemos preparado bien el partido, incluso con un parche, ¿confianza? Mucho. ¿Sí? Vas a repetir como contra Tinkeso, pero ganando, ¿no? Ya todo, sin perder ni una. Vale, confiado. ¿Todo? Sí. Pues vamos, todo. Confiamos. Bueno, la verdad, el barico bastante divertido ahí. Así que nada, bueno, como ustedes escucharon, vienen con mucho ánimo. Según Barico, dice que los baneos y todo el plan que tenía para el 2 contra 2 les salió como anillo al dedo. Así que ya veremos. Dice que van a utilizar mazos de P.E.K.K.A. con rotaciones de minero y le banearon el globo. Así que ese globo lo han estado utilizando mucho Max Lamenas y Juanca. Bueno, Max Lamenas y Juanca es lo que esperábamos por parte de Team Dignitas. Y enfrente Fertuigir. O sea, bien, metimos lindo predict. Sí, bueno, pero lo de siempre, ¿no? Esto, ya G2 jugó con este equipo. Y fue exactamente igual. Estuvieron ahí a punto de caramelo en contra de Team Liquid. Hay que ser honestos, sin un fey. En contra de Team Queso. Y Team Liquid no. De hecho, a Team Liquid le ganaron. Bueno, señores, los baneos que acabamos de decir. El globo de parte de los jugadores de G2. Y el tornado por parte de los chicos de Team Dignitas. Así que se están preparando y vamos a ver con qué nos traen. La verdad que para G2 no tener a Fey es una baja importante. No quiere decir que no sean fuertes, no quiere decir que no tengan una posibilidad de ganar, porque sí la tienen. Vimos ese ultra rival que tuvieron contra Team Queso, esa última ultra batalla impresionante, pero sabemos el nivel que tiene Fey. No, sí, es obvio, es obvio. Y realmente, bueno, si te das cuenta, sin quitarle el mérito a los chicos, en contra de Team Queso, el 2 contra 2 lo perdieron. Que ya venía Shir y Faye venían intratables. Porque recuerda que después Canario gana el 1 contra 1 y después lo que sucedió al final. Pero bueno, dejemos de especular y lo que había cantado aquí. Dignitas, bueno, Dignitas le responde aquí con un minero rápidamente. Y de parte de Ferchu, el mazo que nos habían comentado. Un P.E.K.K.A. con un minero, tratar de controlarlo. Pero ambos mazos con mineros controles. ¿Cuánta presión? ¿De parte de quién? Sí, pero no entiendo por qué ese minero aislado por parte de los chicos de G2. Le tienen por la izquierda daño. Se me hace que lo mejor es asistir al daño, o sea, para la izquierda. Si tienes dos unidades que van en la torre de izquierda, ¿por qué tira el minero a la derecha? No, buena pregunta. Bueno, si me preguntas a mí, tú sabes que tú eres el experto. Y estos chicos son los expertos, así que deberían saber. Al pesar de no tener ningún tipo de ¿cómo se llama? De globo. Está saliendo el sonido por acá aquí en la grabación. Bueno. Como tienes el globo, no tienen el globo, están utilizando el sabueso. ¿Qué te parece a ti? Sí, están jugando usando un ciclo de sabueso con minero. Es algo bastante, bastante común. Pero la verdad que ahí estamos cerrando el sonido. Listo. O sea, sí, sale el WhatsApp en el video. Sí. Bueno, ahí salió rapidito. En verdad, estaba tratando de comentarle a mano de una manera más tranquila. Pero nada, mi pregunta es, o sea, un sabueso cuando no tienes un globo, ¿es algo tan eficiente? O sea, ¿te parece que...? Yo opino que un Lalun tiene que ser un Lalun. No. El uno contra uno sirve mucho. Hay muchas variantes. Le metes un dragón infernal, le metes un minero. De hecho, es lo que están haciendo cámara. Dragón infernal y minero. Es algo que se ve bastante. Pero en el 2 contra 2, ¿tú crees que...? En el 2 contra 2... Es la lógica de la estrategia es la misma. A la misma viene con el minero, lo que estabas hablando, ¿no? Sí. Para que cuando explote, el minero esté tanqueando y haces un daño barbárico en la torre, ¿no? Sí, la lógica es exactamente la misma, pero claro, en un 2 contra 2 tenés que asistir con muchas más cartas. Se suele meter muchísimo más hechizo para asistir. Claro, viene rápidamente, mira el daño que está haciendo el minero en la parte inferior derecha. Un trabajo genial, ahí viene el sabueso por la parte izquierda, que este ataque puede ser bastante fuerte. Otro minero, lo están rotando, doble minero rápidamente. Me gusta. Y ese sí va a hacer mucho daño, ¿verdad? Porque tiene la Valquiria tanqueo, ¿no? Me gusta cómo están jugando un ciclado de minero, por eso le habían tirado aislado por la derecha. Porque no quieren conectar con nada más, no les importa conectar con una Valquiria, conectar con un... mago eléctrico, lo único que quieren es que los mineros peguen. Uf, qué bueno. 100% chip damage lo que está haciendo el equipo de G2, y es por eso que han tirado el minero solitario. Bueno, señores, viene el último momento, nos quedan nada más 9 segundos. Viene un minero para ver si hay algún tipo de predict. No lo predicen de ninguna manera, y esto debería ser partida a mano. Y van a ganar con rayazo increíble, y se pone 1-0 rápidamente. Sí, la verdad que muy bien jugado por los chicos de G2.
sacaron una ventaja importante desde el principio. Qué tranquilo que están los chicos de Dignitas. Bueno, ¿cómo querías? ¿Qué piensas por haber perdido la primera? Bueno, sí, la verdad que muy tranquilos. Acá tenemos, mirá la cantidad de hechizos que le tiraron a esto para intentar frenarlo. Excelente lo que vimos, un dominio clarísimo. Y sí, era eso, era mucha presión por una línea y los mineros solos aislados por la otra. Eso es a lo que jugaron, les dio mucho resultado. Hay que ver si deciden repetir estrategia o cambiar de mazo para la siguiente partida. Yo opino que me encantó, o sea, ambos tenían un factor de minero control, pero obviamente el otro era un sabueso. La idea era que el sabueso fuese el tanque, que el minero llegara y tanqueara con los pequeños cachorritos. Pero también me gustó mucho que tenían ese rayo guardado, nunca lo utilizaron, mucha calma, o sea, totalmente controlado de parte de G2, de punta a punta, aunque una torre le quedó como en 600. Bien, y acá vamos de vuelta a ver las estrategias. Y es lo mismo. Perchu y Shir con lo mismo. Y abajo... ¿Igual? Creo que también repitió. Abajo está muy parecido, ¿eh? Sí. De hecho, la bola de nieve con la... A mí me parece que abajo está muy, muy parecido. Así que nada, bueno, lo predicen perfectamente. El primer minero se vuelve a gastar una descarga ahí. Así que por los momentos todo empieza de la misma manera. Un minero aislado, haciendo daño. Los predicts que se está tirando G2... mucho más efectivos. Buena bola de fuego ahí. Ahí G2 atacó muy bien. Mirá qué lindo cómo está jugando G2. Qué dominio que tiene de la partida. Tiene un muy dominio impresionante del macro, obviamente, pero también del micro. Los posicionamientos son perfectos. Los veo muy calmados el día de hoy. A lo mejor ya rectificaron ciertos errores que habían tenido en contra de Team Queso, pero están haciéndolo perfecto. Ojo, no hay que adelantarse. Sabemos que este mazo sabueso puede ser bastante efectivo. Una muy buena defensa. Casi no hay daño en la torre. Pinta bien. Otra vez el minero, todo el tiempo chip damage, están jugando 100% en chip damage. Es exactamente la misma jugabilidad, el mismo gameplay que tuvimos en la partida anterior. No, además que mira, o sea, el valor que le sacan ahí a esos murciélagos, por darte un ejemplo. Eliminan a esa Valquiria que venía con todo. Terminan de matar también al Megasbirro que no había quedado muerto por el veneno. Un dominio total, tienen una torre, la torre de ellos en 2100. Está muy atrás en el elixir igual, ¿eh? Me sorprende que hayan tirado un P.E.K.K.A. cuando están tan atrás en el elixir y viene un ataque con sabueso. Igual lo deben tener calculado, me imagino. Pero no sé si estará calculado o no. Ahí ahí les costó caro. Estuvo raro. A mí lo que me impresionó, que hayan usado no, el P.E.K.K.A. creo que calculado no les costó caro esto. Ya va. Tuviste ese rayo al aire, ¿no? Sí. ¿A dónde fue ese rayo? ¿A qué mató? Ah, fue para la máquina voladora nada más. Y le salió el tiro por la culata porque no golpean al... Dragón Infernal, esto le salió mal. Esto le salió mal, esto debería ser torre. De hecho, a ver, casi qué buena la bola de fuego. Salvó por la bola de fuego, pero el daño fue terrible. No, otro ataque. Y la presión, pero también es brutal de parte de los chicos acá. Yo creo que ahora sí se le volteó la tortilla. Lamentablemente se descontrolaron los chicos de G2. Me parece que Dignitas se pudiese llevar esta fácilmente. Ahí le tira rápidamente un tronco. Una presión terrible. El P.E.K.K.A. fue un error. Cuando habían tirado el P.E.K.K.A. desde atrás fue un error. Y no solo que fue un error tirar el P.E.K.K.A. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Que también en esa línea ya habían tirado un dragón infernal. Entonces tú dices, ¿para qué pones un P.E.K.K.A. en la misma línea cuando te tiran un dragón infernal? Pero bueno, yo fue un error garrafal y aquí, utilizando el mismo mazo cada uno, se la va a llevar, señores. Team Dignitas va a empatar esto rápidamente. Ahí le está haciendo un poco de chip. Ojo que me adelanté, ¿eh? Si no, tienen el rayo, no, no, tiene no, rayo, no. Tiene rayo, empata. Pero igual. Mirá las barras de elixir, o sea, el sacrificio gigante que hicieron para empatar la partida. Claro. Sí, ya te estoy entendiendo. Y ahora con un mazo de control le tenés que ganar Dios. Un beatdown con doble sabueso teniendo desventaja de elixir. Los chicos de G2 son muy buenos, yo lo sé, pero la situación es muy complicada. No, y ahora con este dragón infernal no van a poder hacer nada. Otra cosa que me encantó de parte aquí de Dignitas, se dio cuenta que tenían esta ventaja abrumadora en el elixir y le meten dos sabuesos así en tu cara, ¿no? Y sí, mirá, y lo están haciendo valer. No, lo están haciendo valer. Esto es GG, well play. Señor, tenemos tercera partida, se le complicó aquí después de una jugada magistral en la primera partida. Los vacunan completamente, ¿no? Creo que tenían el control que la ponían al ganado. Me parece que se equivocaron en esa defensa del sabueso, habiendo tirado ese... Dragón infernal. Sí, habían tirado un infernal con el sabueso y respondieron con un P.E.K.K.A. Me llamó mucho por la atención la respuesta. Si hubiese sido por la línea contraria, hasta lo entiendo. Y por la misma línea, que lo que hace es, ok, te sigo atacando por ahí, entonces... Ese fue un error grave. Ya cuando lo vimos, lo dijimos, y sí, les terminó costando la partida. Habían empezado muy, muy bien. La tenían totalmente dominada. Con un déficit de elixir, hay que reconocerlo. Por eso el dragón infernal lo lanzan primero. Pero ojo, el déficit era como 4 de elixir, que era notable, pero
se podía aguantar. Se podía aguantar. Se defendían y empezaban a ciclar en el elixir por uno, o sea, en el tiempo formal de los 3 minutos, digamos, lo ponían al ganado. Se extendía, le iban a perder igual. Pero si no la ponían al ganado, se puso 1-1 la serie. Y bueno, en el mismo matchup, una vez ganó G2 y la otra 10 miras. A ver, y nos mojamos aquí en estos 19 segundos. ¿Tú qué dices? ¿Macho que se respeta lo repite por una tercera vez o cambiamos los arquetipos? No, van a cambiar, van a cambiar. ¿Ambos? Esta vez van a cambiar ambos, sí. No creo que repitan. Esta vez van a cambiar. Mira que ayer estabas muy entonado, ¿no? Tuviste como que 9 predicts con respecto a los desenlaces de partida, sí. Elecciones de mazo, sí, hasta los micros. Arriba, y todo. Cambiaron el que tiene el cohete, pero la estructura básica no la cambiaron. Abajo, no cambiaron nada. Bueno, Manu, hoy no empezaste bien con los predicts el día de hoy con Europa, pero no importa, igual se te quiere. Me sorprende igual que no hayan cambiado, ¿eh? O sea, sí, en realidad se ajustó un poco G2, ajustó un poco su mazo al cambiar el rayo por el cohete, pero me sorprende que Dignitas quiera insistir con este mazo. Bueno, le funcionó. Bueno, no, ok, déjame rectificar lo que voy a decir, voy a analizarlo. Dignitas ganó esta por un error grave de G2, igual no digo que no podía ganarlo, pero tienes razón. ¿Por qué insistir tanto si ganaste la anterior por una mala jugada? En la primera perdieron fuerte y en la segunda... Error del Pemca. Un error de G2. Ojo, ojo. ¡Ah, qué bien! No tuvieron que gastar nada más G2. Pero mira el elixir. Aquí teníamos... Estábamos viendo a Juanca full de elixir y por eso está tirando el sabueso. A Max Lamenas tampoco es que está mal. Es aproximadamente lo mismo, con la diferencia de que G2 prefirió esta vez venir con el cohete. Claro, que un cohete va a ayudar muchísimo para hacer cualquier tipo de limpieza cuando empiezan a acumular todas esas tropas. Yo creo que el problema que le está dando, hablando del Rey de Roma, y que por el cohetazo que se asoma. Muy bien jugado, viene una bola de fuego rápidamente, mira el daño que le está causando. Me parece que a pesar de todo, Dignitas está tomando la ventaja en esta partida. No le está funcionando para nada. Y va a pegar, sí, tuvieron que gastar elixir. Están en desventaja de elixir, no, está muy difícil. Grave, están... Grave, grave, grave. Y estabas medio dudando de por qué Dignitas estaba usando este mazo. Y yo creo que se sienten, pero en control. En cada partida le fue mejor, ¿eh? La primera, los vacunaron. La segunda, estaba bastante peleada. Un poquito más para los chicos de G2 que se equivocaron. Pero todavía la podían ganar, igual, hay que decirlo. Y esta es un dominio. Y esta total. Es un dominio. Un dominio. De hecho, sí, esta. Bien, oh, no. Terrible, terrible, terrible. También mide el daño que está pegando la máquina voladora ahí en la torre. Yo creo que va a ser torre. ¿Qué torre? Torre, hermano, sí, increíble lo que acaba de suceder. Y esto es GG well play. Sí, esto no hay manera de darlo vuelta atrás en 1x2 de elixir. Y por la ventaja del elixir. Y siendo que estás jugando con un mazo de control muy difícil. Muy tronco, predict no sé a qué. Entonces, claro, te quedaste la bola de fuego, aunque tiene un rayo. Pero igual, como tú lo habías dicho, también tiene una descarga. No hay nada que hacer, hermano. Esto es terrible. Terrible, no pega una, un control impresionante de parte de los chicos de Dignitas. Le tiran ahí el sabueso, le van con todo, Dragón Infernal vivo. Le meten ahí un minero de una tratando de atacar G2. No hay nada que hacer. Son tres. Casi 3 coronas. Y aquí no hay mucho cantalo, sencillamente un dominio total. Están desesperados, ya no pero saben cómo total. Hacer. Total. Un dominio clarísimo por parte de Dignitas. Dominio muy fuerte, muy fuerte. Muy bien. Y ahora queda en la mano de JP quitarle a Canario esta victoria. Muy bien jugado por los chicos de Dignitas, hay que reconocerlo. Con un par de lo que te conté, jugaron el mismo mazo 3 veces consecutivas y cada vez fueron mejorando, como dijiste tú. Cada partida fue mejor que la anterior. En el mismo matchup, las 3 veces cada partida fue mejor para Dignitas. Acá tenemos los thumbs up de Max Lamenaz y Juan que está para Boca. Le damos un besito a los chicos de G2 que les ganó la primera corona, ¿eh? En el 1-1, todos están a manos de Canario, para variar. Pobre. Y está interesante, Barico había dicho en el comienzo de la entrevista que bueno, venían con unas sorpresitas, que habían baneado el globo para evitar esto, que con el P.E.K.K.A. y Minero pensaban controlarlo. Funcionó la primera partida. Cuéntame, ¿qué la pasó? Primera, y hasta te diría en la segunda. En la segunda a mí me gustaba lo que estaba viendo por parte de G2. Creo que se equivocaron en una defensa y no pudieron volver atrás. Pero no estaban jugando mal. En esta es otra historia. En esta, Dignitas se aplastó. Pero la segunda se la podría haber llevado G2, la verdad. Sí, ese problema del P.E.K.K.A. Ya la tercera no hay nada que hacer, en verdad. Fue. Ojo, igual la segunda no estaba definida. No. Más allá del error del P.E.K.K.A. Por ahí no se equivocaban, igual la perdían. No, lo que pasa es que hay una ventaja de 1100 de daño. Una claro, torre en 1100, claro. La otra en 2200. Entonces sí, tienes un déficit de 4 a 5 de elixir, pero ojo, es un mazo de control. Podías a lo mejor controlar ese ataque.
Sí, no, tu idea, la idea, a la larga iban a perder, a la larga iban a perder. Por el matchup, en el por 2 de Elixir, a la larga iban a perder. Pero en los 3 minutos antes del tiempo extra la podían llegar a ganar. Estaba bastante, y además, ¿sí? Iban bastante bien. Favorable, en unos 900 de vida le queda la torre, no había tanto tiempo para que termine, o sea, iban bien. Después, bueno, con el error se sentenció la partida. Y algo que todo el mundo debe estar hablando, como los espectadores que nos están viendo y todo, y tú y yo lo estamos pensando a pesar de que no lo decimos porque no nos podemos meter en decisiones técnicas y tampoco sabemos, o sea, Faye obviamente no puede estar aquí porque le encantaría estar. ¿Estará afectando el momento, este detalle de no tener a Faye jugando con su hermano? Porque venían invictos. Y la pareja de Faye con Shir se mostró fuertísima. Y ya no ganan. Fuertísima se mostró. La pareja, igual, pará, G2 puede ganar este partido. Sí, no, uh-huh. Estoy hablando específicamente del 2 contra 2. Ah, el 2 contra 2, bueno, sí, las dos veces que no estuvo Faye perdieron las dos veces el 2 contra 2. Porque habían perdido el 2 contra 2 también contra Tinkeso. Uy, mira los baneos, bastante interesantes. Un globo, sí, a JP ya lo vimos en el partido de ayer. Que le banearon el globo. Está utilizando muchos ciclados de globo o sabueso. Y un rayo, ¿no? Y el rayo es lo que no entiendo. Explícame qué pasó acá. Qué raro el rayazo. Ahora quiero ver el mazo a ver por qué habrá baneado un rayo. Me sorprendió. No sé qué tendrá en la cabeza. Pero te digo que si baneó rayo, banea un spell fuerte, es mucho más defensivo que ofensivo. O sea, no es para dañar el mazo del rival, es para proteger el tuyo. No, y además estoy tratando de analizar el por qué. Ok, sabemos que es un Bridge Ban expert, ¿no? ¿Qué importa tener el rayo? No, nadie usa un rayo con un Bridge Ban. Claro, no nos vamos a enterar cuál fue el motivo, pero no es para banearle la carta canario. Es para proteger su mazo. Algo va a tener que él no quiere jugar contra el rayo. Bueno, lo veremos en breve porque un rayo puede ser tan importante. Ahí muy bien utilizado el tronco para poner un poco de daño. Y bastante interesante el comienzo de canario. Mira, tiene un duende lanzadardo, un tronco también que te le saca valor. Tranquilito el comienzo. Sí, bastante tranquilo. Uf. Bueno, con el rayo ya de por sí estaría protegiendo su infernal. Pero si ese es el único motivo, es raro. Pero es raro, y puede tener una descarga perfectamente. Esto puede ser un mazo de triple hechizo. Ahí está, se gasta la primera descarga. Igual no fue muy buena esa descarga, hay que ser sincero. No va a llegar a mucho. Muy bien esa torre infernal, cómo le está sacando el jugo. Pero ojo, que lo saca de ciclo y el minero se pone en problema. Y pega, y pega, que repega, pega, pega. Esto, mira el daño que le está haciendo. Y le tira rápidamente troncazo aquí. Y señores, qué comienzo para Canario. Le hice bien jugado. De una vez, mano. Lo está reventando por todos lados. Muy bien, Canario. No, muy bien, Canario. Cuéntame, a este nivel se sabe. Es un animal, Canario. Yo no puedo creer cómo juega este chico. Cuando te vacunan así tan fuerte, ya a este nivel todo el mundo sabe. Y qué jugada la del Mago Eléctrico también ahí, ¿viste? Le presiona para hacer mucho y además le vuelve a sacar de rotación al minero porque si no el daño iba a ser terrible en la torre. Y al sacar a ese minero de rotación, empareja en elixir. Y hace... suma un poquito de daño. Canario hace y deshace como quiere. Hace y deshace como quiere. Es impresionante lo que juega este chico. Si no le sacas un counter, no le ganas. Es increíble. Está jugando mucho. Uy, bueno, ahí el timing falló. Tampoco es perfecto. El chico. Se le adelantó el P.E.K.K.A. Se le adelantó. Ojo, que Canario, después que le estábamos aquí hablando también de él. No, pero tiene bien. Esto es una descarga, ¿no? Una descarga alcanza. Y esto es presionar torre masiva, digo que la tiene muy bien. Ojo que no va a golpear ni una vez, ojo, sí. No, ni una vez. Bueno, muy interesante. Ahí viene con el minero control rápidamente. Veamos un veneno que le saca bastante valor. Tiene que bajar aquí el mago eléctrico. Muy buen tronco de parte de Canario. Digo, de Canario, no, de JP. Déjame JP la está levantando. Está jugando muy bien ahora JP, ¿eh? Eso es lo que te voy a comentar. Lo sacó de ciclo como un campeón JP. Muy bien. Le achicó. Muy bien, y ojo que se le está complicando, porque recuerda que este es un mazo que spamea mucho y nuevamente este gigante no va a llegar a nada. Después de un nivel altísimo de Canario para buscar una buena rotación, ahora es JP el que le está haciendo la vida imposible. Sí, de hecho, menos mal el inicio que tuvo Canario, porque si no estaría sentenciado a JP. El minero ahí fue bastante, bastante arriesgado, no sé si era totalmente necesario, porque este ataque de Canario junto con el minero había logrado. Qué bien, muy bien tirado ahí. Muy bien. Y muy bien el posicionamiento de la Torre Infernal. Me gustó. Ojo que me gustó. Mucho. Sí, muy bien todo. Igual esa Torre Infernal ahora va a morir en las manos del... No, lo van a matar. Venga, muere. Pero ya, mira lo que está buscando. Es un poco de daño. Ahora mira, le viene perfectamente. ¿Viste qué mazo es, no?
O sea, ahora que lo analizo un poco, el gigante doble príncipe que fue tan usado. Gigante doble príncipe. Es lo que estabas hablando, que ahora cuando están todo el mundo evaluando qué hacer con el nuevo meta, lo que se ponen a hacer es utilizar los clásicos, ¿no? Sí. Para evitar. Mazos comunes y conocidos. Y listo, GG. Y viene la casa de partida. Muy bien, igual Juan. Muy bien los dos, ¿eh? No. Canario se lució, pero después JP jugó como un dios para intentar levantar y casi lo consigue. Casi. Al final, excelente la presión de Canario de decir, ok, no te voy a llegar nunca más con el gigante, no pasa nada. Te voy a ciclar troncos y venenos hasta ganarte y es lo que hizo. Claro, por ese daño inicial que le había costado mucho a JP, logra dejarle la torre bastante dañada y le ganó a punta de rotaciones. Es que lo agarró mal con el elixir, lo forzó y después no se pudo recuperar. JP se pudo recuperar jugando muy bien en el por 2. En el por 2 siempre había infernal, siempre había una forma de defender. Los dos hicieron lo que tenían que hacer muy bien. Al final Canario se consiguió llevar a base de ciclo de hechizos la partida. Bueno chicos, en verdad espero que estén disfrutando. Manu, esto es Clash Royale a su máximo nivel. Estos dos chicos están muy muy calientes. JP ha venido, ha sido como el carrito de su equipo, o sea, honestamente. Y Canario, bueno, sabemos lo que es. Canario bajó automáticamente, qué bien la Valquiria. Canario bajó muy bien el recolector, el punish, intentando castigar la torre derecha por parte de JP. Y te digo que le salió bien a Canario esto. Muy bien este intercambio. Muy bien ese Canario, sí. ¿Cuál será el hechizo fuerte que se viene aquí con JP? Porque no lo quiere utilizar, ya sabe que es demasiado tarde, no va a poder... Uff, pero ¿por qué le tiró? Porque tira el tronco. Porque tira el tronco, porque sí. Porque tira el tronco, sí. Te iba a comentar, ¿por qué le vino tan fuerte? Pero no, muy bien la jugada. Sabía que no tenía el tronco, sabía que lo que tenía... Pero si tenía una bola de fuego, se hubiese ido todo para casa. Tenía el tronco y dijo, ¿no tenés tronco? Te voy con toda. Una bola de fuego le hubiese mandado todo eso para casa. Sí, una bastante. Bola de fuego, sí. Pero bueno... a lo mejor conoce este mazo y sabrá que no se usa con bola de fuego, qué sé yo. Ya veremos el resultado. Le viene ahí el montapuerco rápidamente por el lado derecho. Otro recolector, a propósito, no comentamos de eso. Esto está terrible. Terrible para JP, si continúa así. Sí, está en la diferencia de elixir, es abrumadora. Y nuevamente acá está viniendo con los puercos reales, la lápida para defender. Uy, aparte está viva la Valquiria, se comentó. No. Y estos puercos reales, mira el daño terrible que está haciendo en la torre de la derecha. Aparte de eso, le viene un buen troncazo que le pega y no. Y los murciélagos. No, mano. Mano, ¿qué pasó aquí? Qué paliza, por favor. ¿Qué, cómo está jugando Canario? Aprovechando la diferencia de elixir. Puede que hasta abajo un recolector ahora, si quiere. Yo creo. Es más, en el mismo lado, ya para baitearle algún hechizo fuerte, ¿no? Ah, no, lo baja. Lo baja del otro. Lo baja el otro, pero bueno, esa torre tenía bastante daño. Así que bueno, muy interesante de parte de JP, que no quiere. Con la ventaja de elixir que tiene, lo que está haciendo JP no sirve. En verdad no sirve. Tiene una ventaja tan alta de elixir, ¿verdad? Que tratar de hacer un punish en estas alturas no te va a dar. Y otra vez por la derecha, otra vez la lápida, otra vez la destruye, otra vez el tronco, otra vez la torre y... Y GG Worldplay. Y siempre la misma historia acá, ¿eh? No, se la lleva. Lamentablemente, y ahora recién le baja la triple mosquetera. Que lo sabíamos, y aquí debe venir el hechizo. Eso es lo que quería evitar él, ¿no? Supongo que aquí tienes el hechizo fuerte. Pues no los quiere mostrar. Está esperando rápidamente. Troncazo. Y otra vez. Y... Listo, se conectó uno. Y partida, señores. Ahí se terminó la partida. No, a ver, Valera, nunca lo va a mostrar si tenía un hechizo. Mano, tú que conoces más de mazo, lo que pasa es que le agregó ese duende lanzadardo y no estoy seguro. Ahí está. Era un veneno, no era bola de fuego, claro. No le servía. Claro. Es terrible el macho, se rinde JP. No me gusta nunca, pero casi nunca me gusta combinar el veneno con el montapuerco. No sé por qué se hace eso. Montapuerco me gusta con la bola de fuego. ¿Estaba baneada? No, no estaba baneada. No. Era como el lobo y rayo. Globo y rayo. Sí. No me gusta combinarlo con el veneno, me gusta combinarlo con la bola de fuego del montapuerco. Pues Manu, se repite la historia, Canario lo vuelve a hacer. Canario 2-0. Lo consigue de vuelta, otra vez King of the Hill, para los chicos de G2. Hay que ver si esta vez Canario, la verdad casi lo consigue, hay que ver si esta vez Canario consigue darle ese King of the Hill a su equipo. Bueno, y no solo eso, vamos a ver si esta vez, o sea, Ferchu y Sheer le dan un poquito de apoyo también. No, Ferchu y Sheer, la otra vez de hecho Ferchu ganó una partida, le ganó a Silis. No. Canario había ganado 2, estuvo a punto de barrer, ¿no te acuerdas? No, perdieron 2 en fila. ¿Ganó 2? ¿Vente había ganado 2? Esto es casi seguro. Sí, es verdad. Aparte de Team Liquid es así. ¿Sí? Cuando dije Team Liquid, ¿por qué dije Team Liquid? Estábamos hablando de Team Queso. Ah, estaba hablando de Team Queso. No te acuerdas que Cuchi venía intratable. Cuchi gana las 2. Cuchi ha ganado.
gana las dos y llega este canario y creo que le gana igual Kuchi. Igual Schiri y son muy buenos jugadores, ¿eh? Unos jugadorazos. Sí, son unos jugadorazos. Pasa que uno se habla de canario porque la verdad que es uno de estos chicos que tiene un presente increíble. Pero después el plan B y C son Ferchu y Kishir, los dos que son jugadorazos. No, bueno, ya fueron mucho de parte de ambos y este Kino de Gil que va a estar espectacular. Déjame ponerme a escuchar porque supongo que vamos a escuchar nuevamente en español cuando hables de dos y en inglés cuando esté Team Dignitas para asegurarnos, ¿no? Sí, acá tenemos las siluetas negras. Igual, bueno, nos falta saber el orden, pero los jugadores lo sabemos, ¿no? ¿De Dignitas? Sí, también. Los mismos tres que vimos. No, Juanca... Bueno, Juanca jugó una vez un Kinos de Hill, sí. Si no tengo... JP va a estar JP seguro. JP va a jugar seguro, indiferentemente que haya tenido... Perdió un 2-0, pero lo tiene que estar. Y... Max Lamenas, ¿tú dices que sí? Max Lamenas puede ser una buena opción. Él está en el 2 contra 2. Messi 10 no juega nunca. Así que sí. ¿Buah? Ahí lo vemos. ¿Era el debut de Messi 10? No jugó nunca, creo. Oh, wow. Se baneó el globo y el príncipe. Príncipe, mirá. Empieza Juanca... Va a cerrar JP. ¿Al Ele Blue? No, el segundo va a ser Max Lamenas y te cierra JP. Nunca, Messi no juega nunca. Y JP para terminar. Y ahí se define. El Dignitas de Gil. Simpático lo que le dijo Ben ahí. Ben le dijo que... Bueno, JP, lo pone de último, le dicen... No te vamos a necesitar, le dicen. O sea, como que no llega. Bueno, dejemos que hable. Seguimos con la estrategia que hemos hecho durante todo el partido. Nos ha salido bastante bien uno contra uno. Y va a seguir así. Sir, empiezas tú. Cambiamos chip de dos contra dos. Simplemente a jugar uno contra uno con la R mayúscula. Va a salir a la vez con tu amigo Juanca, así que... Os conocéis un poquito. Ferchu, segundo. Te toca... Ferchu. Es un rostro fuerte. Si 2 para 2 ha acabado, ya se verá luego lo que pasa en 2 para 2. Y de 1 contra 1, hemos visto cómo ha hecho Canario, seguimos eso. Y Canario vuelve a descansar, en gran parte porque ha sido, aunque ha sido dos partidas relativamente rápidas, es una tensión que yo te he visto, hay que descansar un poquito. Y de nuevo, todo lo que has preparado para 1 para 1 funciona en 500 giras, así que esto es nuestro, chavales. ¿Listos? Listo. Vamos. Bueno, está bien. Él dice que todo lo que han planeado para el 1 contra 1 funciona en King of the Hill, lo cual es una realidad, porque es un 1 contra 1. Y vamos a ganarlo. ¿Tú qué dices? Capaz esto se vaya a un 2-2, ¿viste? Y veamos un de nuevo JP en contra de... Sí, a ver, de primera mano, veo muy fuerte para un King of the Hill a G2, la verdad. Están muy en forma todos los jugadores. No solo Canario, que sabe, todo el mundo está hablando de Canario últimamente porque todo el mundo lo descubrió como si fuera algo nuevo y la verdad es que hace un montón que la vienen rompiendo. Pero Shiri y Ferchu también están en muy buen estado. Bueno, y buenísimo. Tenemos de los 6 jugadores, 5 españoles, hispanos con nosotros. Baneo del globo, ya lo habíamos dicho. Baneo del príncipe de parte de los chicos de Dignitas. Y hablando de Dignitas, JP sí que está en un muy buen estado. Juanca últimamente no estuvo muy afinado. De hecho, la única vez que jugó el Kingdoms de Hill, si mal no me acuerdo, falla cuando lo juegan en contra de SK. Casi seguro que él falló ahí. Sí. Últimamente no estaba muy afilado, viste que a veces hay altibajos en los jugadores, pero ha demostrado mucho en el pasado, estoy seguro de que puede llegar a demostrar Juanca, la vuelta ahora. De esa SLO de diciembre que fue que la épica. Rompió. De hecho, fue el jugador de esa SLO. Sí, fue el carrito. Fue el carrito, sí, una bestia. Bueno, señores, viene rápidamente. Shir en la parte superior. Tenemos a Juanca en la inferior. Se conocen, son amigos. Veamos el resultado. Y esto está buenísimo. Qué buen comienzo el día de hoy con Europa. Bueno, empiezan por la izquierda los dos. Fantasma Real y Arquero Mágico. Y nada. Aquí sale ganando. Uy, qué lástima. Qué lástima que no lo mató justo. Él quería que ese arquero mágico quedara vivo. No fue suficiente. No, era imposible que quede vivo. Bueno, entonces, ¿para qué le baja de esa manera? Para matarle él. Porque mientras se hace visible pegándole al arquero mágico, lo matás. O sea, de alguna forma lo tienes que parar. No te llega a Thor. Bueno, aquí ambos con la misma cantidad de elixir están midiendo perfectamente. Muy bien tirados los troncos para hacer un poquito de chip damage. Y le viene aquí con los puercos reales. Muy bien. Qué inteligente. ¡Uy, boom shakalaka, Manu! Se la leyó bien. Manu. Bien jugado, le dijo. Y sí, muy bien plantado, ¿eh? Y acá los esbirros que se lo van a devorar. Y bueno, lo que siempre habíamos dicho. Parece que el P.E.K.K.A es un counter, pero el
El Boom Shakalaka, que le digo yo el Mega Caballero, es un mega counter en contra de la verdadera win condition en Juanca. Así que hasta le pudiese dar una ligera ventaja. Claro, porque allí, acá no piensen que esto fue justamente un P.E.K.K.A. haciéndole counter a un Mega Caballero. Un P.E.K.K.A. parando el counter de la win condition. Claro. Es diferente. Es muy diferente. Y por eso se le puede complicar esto. Y lamentablemente yo creo que la solución aquí va a ser de parte de Juanca. Va a complicar, iba a decir justo esto. Que tiene que split. No, que iba a complicar muchísimo ese fantasma real a Shire. Pero muchísimo. ¿Cómo lo para? No tiene nada. Tiene que romper su ciclo de minero. O sacrificar los 7 puntos de elixir. Y si vos tirás el Mega Caballero para parar a un fantasma real, ahí sí. Ahí que sí, el P.E.K.K.A. tiene value. Mucho. Está, no. Le va a complicar la vida ese fantasma real a Shire. Ojo, que ahorita debe venir un veneno, una bola de fuego. Ahí está, rápidamente, muy bien utilizado. Y el P.E.K.K.A. desde atrás no me convenció esta jugada, te soy sincero. No sé. Ya veremos el resultado. ¿Qué crees tú? ¿Que le van a tirar unos puercos reales separados? Creo que va a forzar la izquierda de defensa para tirar puercos reales. Ojo, me gustó mucho ese veneno, eso sí. Mucho. Pero mucho. Mucho me está gustando lo que está sucediendo. Lo que te digo... No está pudiendo atacar todos los mineros a parar al fantasma real. Por eso spliteó, por eso lo tiró por la derecha. No, y el arquero mágico, qué valor le acaba de sacar Juanca. Y quemó bastante elixir, porque si no le hubiese ido hasta mejor a Juanca. Juanca tiene todo para ganar esta partida. Muy bien, spliteados, ahí tiene que tomar... ¿Y por qué tomó la decisión por allá? ¿Porque tenía el fantasma real para defender? Sí, porque de esta forma no tiene que tirar el minero para defender al fantasma real. Si no, iba a tener que volver a tirar el minero. ¿Entiendes? Mira cómo quema. Me preocupa cuando está quemando, te soy sincero. Ahora sí le viene un ataque bastante bueno de parte de... Que viene el posicionamiento del P.E.K.K.A., ¿no? Para traerse al fantasma real, el Boom Shakalaka desaparece, le queda al P.E.K.K.A. con casi el 75% de la vida y se sigue complicando la partida. Un veneno que lo tienes que poner de manera defensiva a ver qué pasa. Ahí le viene un ataque bastante fuerte por el lado izquierdo. Viene uno de los puercos reales a golpear una vez, golpean dos veces y la torre ya la tenemos a 1200, bastante interesante. Y otra jugada de minero rápida. Uy, creo que ahora sacan de ciclo a Juanca, ¿no? Bueno, tocó con la torre. Sí, lo complicó muchísimo. Muchísimo. De hecho, mira, toma la ventaja. Pero de pie a cabeza. Te dije que lo sacó del ciclo ahora terrible. Sí, puede tirarme de caballero tranquilo. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Lo regalo, tenía que tirar por la derecha, fantasma real. Y casi, está viendo casi como el mago, digo, el arquero mágico estaba pegando en la torre. Ahí tuvo una pequeña suerte. No fue suficiente. Le viene con un minero. Yo creo que aquí se la va a llevar. Y Shear creo que tiene esto a punto de caramelo. Ojo, que ese dragón infernal no era suficiente. Se equivocó y se lo llevó. Y partía muy bien, Shear. Tenía la vida complicadísima por ese fantasma real, pero le consiguió cambiar el ciclo para forzarle a Juanca a que le tire en la misma línea el fantasma real que el resto de las unidades. Entonces ahí sí le sacaba value al Mega Caballero. Muy inteligente Shir, ¿eh? Y eso fue Shir complicándolo a Juanca. Esa fue la jugada, de hecho. Ese primero minero, bueno, esa ya es la que gana. Fue la anterior, cuando le obliga a bajar ese P.E.K.K.A. para defender el minero. Y ahí es que dijo, ah, no, ahora ya se tengo la rotación que busco. Porque ya. Es al revés bajar un P.E.K.K.A. para defender el Mega Caballero que al contrario. Y excelente lo de Shir, eliminando al primer rival. Y ahora, bueno, será el turno de Max Lameas, el francés. Bueno, muy, muy amigo de Juanca, también se conocen. Todos estos jugadores se han enfrentado en la SLO. El único de los que estoy viendo ahí que nunca ha jugado en la SLO fue JP. JP es el único que no jugó. O sea, jugó en las eliminatorias para tratar de llegar, pero no estuvo en un equipo de la SLO. De resto, todos veteranos de la misma. Sí, se conocen mucho. Algunos compañeros de equipo, otros rivales, pero todos se conocen de la SLO. Y bueno, ahora le toca Shir contra Max. Max, que también es un campeón de SLO. Junto con Juanca, con Hunters. ¿Y en qué equipo estuvo después? Se quedó con Heretics, creo, ¿no? Sí, a ver, no me acuerdo. Bueno, no me quiero mojar. Hay tanto mercado de pases en esa liga que uno se empieza a marear. ¿Verdad? Parece la liga argentina, ¿no? Sí, el mercado de pases gigante, es increíble. Bueno, ¿qué opinas de esta triple mosquetera aquí, empezandito, sin anestesia? ¿Es bueno? A mí mucho no me gusta empezando, la verdad. Siempre digo lo mismo. Salvo que tengas una diferencia favorable de elixir, mucho no me gusta empezando. ¡Wow! Por cosas como esa, ¿ves? No, por cosas como no, esa. No, mano. Ok. No, no me lo puedo creer lo que acaba de pasar. Es que aquí algo está mal. Dime
¿Qué pasó por la cabeza del equipo de Dignitas en general? No solo por Max Lamenes. Esto no es culpa de Max Lamenes. Es del excelente equipo. No, no. Mano, esto es excelente, excelente, excelente lo de Gir. No, esto es una vacuna. O sea, más allá de esos 1.200 que tiene la torre izquierda, quedó completamente bien. No, esto es bien torre. Eso, torre. Eso es lo que hay que explicar. Que, porque parecía no, pero la izquierda conectó bastante bien la mujetera. Pero hay que explicar eso. Regaló tanto Max que después la contra fue, más, fue terrible. Aunque perdió la mitad de una torre, tiró la torre izquierda entera del rival. En 2 segundos. Y aquí venía mi pregunta nuevamente. ¿Por qué si tú acabas de ganar con un mazo que lo jugó muy bien, nivel Dios? Es lo que yo siempre te digo. Cuando tú juegas muy bien, repites el mazo. ¿Por qué te arriesgas a venir con un mazo de triple mosquetera y puercos reales? Que es un counter, pero como que directo, nuevamente. Y ahora va a forzar con una Valquiria a defender eso. Tiene que tener una Valquiria, un... Sí, una Valquiria. No, no, no. En verdad, la elección de mazos aquí de parte de los chicos de Dignitas, dudosa, en serio. Y bueno. Decidió absorber con torre, ¿viste? Sí. Bueno, para ver si puede hilvanar, sí, crear, claro, fabricar una contraataque. Bueno, para emparejar el elixir. Para emparejar un poco la situación. Dijo, sacrifico un poco de torre del rey, ya fue. No, pero esto sabemos que todo esto está GG well play. Mira cómo le está jugando este minero de manera defensiva para que se venga desde atrás. No tiene tropa terrestre suficiente. Esto está jugando totalmente a la defensiva. Y Manu, Sheer se va a llevar esto. Y Sheer, bestia, ¿eh? Ahí viene con un mega caballero. Caballero. Boom, shakalaka, rápidamente. Una defensa impresionante lo que está haciendo Sheer. Igual opino que no me gustó la elección de mazos de parte de los chicos de Dignitas. Pero nada, lo cortés no quita lo valiente. Sheer está jugando a nivelazo, no está cometiendo errores. Me encantó ese minero defensivo. Quedan 15 segundos. Si para esto, ganó. Bueno, y lo requete para, creo, ¿no? Sí. Listo. Muy bien. Se gastó todo el elixir del mundo, pero lo paró muy bien. Sí, se gastó pero no le importaba, porque dijo, sí, yo me gasto todo, no me tiré de torre ni loco, se quedan 10 segundos. No, y ojo, se gastó todo el elixir, pero seguía igual en el elixir. Brutal lo que estamos viendo. Muy bien ahí, Sheer. Bestia, Sheer. Bestia lo que está jugando Sheer. Limpiando a prácticamente todo Dignitas. Le queda un solo jugador, también que le queda el jugador estrella, ¿no? Bueno. Le queda JP. JP puede hacer un milagro acá. Puede ganarle a uno. Puede después ganarle al segundo en Fercho, que es un jugadorazo. Pero tendrá para hacerte esas las tres. La última vez lo hizo. La última vez JP hizo eso. ¿Sí? La última vez JP hizo eso y dijimos, se viene la épica de JP. Y cuando parecía que iba a perder, una ultra remontada de JP, una mega partida y gana al final. Wow. La de Dignitas, la partida anterior. Que la gana él en el último match del King of the Hill. Contra SK estás hablando tú, ¿no? Sí. Bueno, chicos, se pone a punto de caramelo. JP pone la carita de llorar, sabe que tiene que echarse todo el equipo en al hombro. ¿Y qué le pasó? ¿Se cree King Joa o qué? Las caritas acá tenemos. Mientras la princesa, por atrás, tranquilo Sheer. Cambió completamente Sheer. ¿Ahora? Ah, mini peca, sí, es el mazo de Sheer. Sí, el del mini peca. Interesante este cambio de Sheer. No es por nada. Yo creo que él dijo, bueno, ya lo usé 2 veces, no puedo seguir tan abusadorcito. Vamos a hacer algún tipo de cambio. ¡Uy! Ay, le quedó mal. No, pero ¿sabes por qué sucedió eso? Sí, porque se te tuvo la derecha. Porque el duende empezó a golpear. Porque el duende empezó a golpear. ¿Qué valor le sacó? Y mira la ventaja en el elixir. Brutal. De parte de JP. Bueno, es un duelo, pero sabemos que el mini peca es una defensa. Se equivocó, Sheer ahí. Ese espíritu de hielo no me gustó. Se equivocó. Está costando bastante caro esto. ¿Y tú no crees que también se equivocó aquí muchísimo JP? No. ¿En qué? No, pensé que el posicionamiento de... No, JP está bien plantado esta partida. Es muy difícil que Sheer levante esto. Está muy bien plantado JP en esta partida. No, pensaba que el mini peca iba a golpear una vez en la torre. Pensaba que no lo había colocado bien. Ahí le viene de nuevo con la lápida, aunque estuvo... ¡Qué bien JP! Al darse cuenta que el posicionamiento de la lápida no iba a ser suficiente, se gasta una bola de fuego y el montapuerco solo golpea una vez. Muy bien. JP está muy tranquilo en esta partida. Muy tranquilo. Es que fue ese inicio, la verdad, que benefició muchísimo a JP. Y ahora lo que tienes es que mantener la diferencia, nada más. No arriesgarse más que eso. Bueno, muy bien jugado aquí los pillos. Perfectamente para eliminar a esa princesa. Recuerden que el mazo de Sheer tiene el cohete, ¿no? Sí. O bueno, o rayo, a veces se lo veo por ahí. Rayo cohete puede ser. La cualquiera de las dos.
Bueno, viene rápidamente, aquí Mota Puerco golpea una vez, está tratando de defender perfectamente JP, tiene que empezar a crear un poco de ataque por el lado derecho, le pone los deditos para arriba, le dice, está jugando bien, después se enoja, hace de todo, ¿qué estará pasando? Bola de ojo, fuego. Ojo, épico si Gil consigue dar vuelta a esto, ¿eh? Bueno, todo es posible. Uy, pero no, mira el duende lanzadardo. Le conectó bien fuerte. Pero qué duro le pegó, ¿no? Le conectó bien fuerte, no, nada. 5-40, ya es muy difícil que no gane esto, JP. Qué bien que la jugó. Bueno, ahora viene, mira la presión que le está creando. Trata de tirar. Bueno, predice algo por lo menos. Yo creo que le estaba buscando una lápida en el medio, como lo hicieron la vez anterior, pero igual le salió muy bien. Dos golpes y ahora tiene fiesta. Fiesta de princesa. Esto se le puede complicar. Ojo que se le complica. Qué bien cuando explota. Qué bien cuando explota. ¿Si para esto o no? No, ya lo paró. Y no tengo predict que no predijo nada. Una descarga para ganar. 3, 2, bien 1. Jugada parte de partida JP. Para JP. Y esto todavía no se lo lleva a nadie. Wow. Muy bien, JP. Este chico está jugando un nivel A. Sí, está jugando muy bien, JP. O sea, viene de perder. O sea, pudo haber perdido. O sea, el mollo, ¿no? Como se dice. Lo pudo haber perdido. Haber perdido un 2-0 al perder 2-0 tan rotundo contra Canario. Y viene acá. Relax. Shir viene con. Hey. ¿Y esa transición? ¿Esa transición qué pasó? Estaba como cool, medio robótica, ¿qué ¿no? ¿Qué fue eso? Bueno, sorpresa. Esa fue una novedad, ¿eh? Bueno, acá tenemos la derrota de Shir y le toca a Ferchu por parte de G2. Ferchu es un jugadorazo, ¿no? Sí, jugadorazo. Un buen jugador, otro jugador de Superliga. Y a ver si le termina dando la victoria a G2 o continuamos. Vamos a la revancha. Canario contra JP. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, tú te imaginas, eso sería el colmo de la mufa lo que voy a decir. Que le gane aquí JP, llega de nuevo a la final y la misma situación de Sokin contra Canario. ¿Recuerdas que Canario le gana uno contra uno y después y venga JP Sokin le gana en él, con ganas? Ojo, la diferencia es que Sokin no estaba barriendo en esa, ¿no? Cuchico había hecho casi todo el trabajo sucio, como se dice. Y que fue lo más difícil el comienzo. Bueno, y viene rápidamente y JP tiene un mal comienzo. Ojo. Tuvo que sacrificar el mago eléctrico. Uf, no hay opción. Muy mal comienzo para JP. En verdad, se le complicó. Un minero que lo tuvo que sacar de rotación. Y se le complica esto. Otro boom shakalaka. Esto pinta feo. Estás analizando, ¿no? Sí. Es que bueno, no. Ya tampoco veremos. Tanto, te iba a decir. Hay un P.E.K.K.A. garantizado. Defiende, puede hacer una contra. Todavía está parejo. Hay que ver cómo la juega. Está quemando un poco de elixir. Como ya tiene 2 puntos más de elixir, sí, pero tiene que parar el P.E.K.K.A. Bueno, viene el P.E.K.K.A. rápidamente, cruzando el puente. Le tiramos ahí unos esbirros. Bastante sencilla la forma de pararlo. Qué raro esto, el dragón infernal. Que, o sea, sabía que no tenía el mago eléctrico en rotación, pero tampoco. Interesante. No entendí la decisión. No sé. Hasta le jugó en contra porque sufrió mucho en la izquierda. Bueno, JP pero no creo que defienda el dragón infernal. No lo va a defender. No, yo creo que no lo tenía que haber defendido. Bueno, ojo, lo usó para la contra. Qué lindo ese ataque que le venía por el lado derecho. No está llegando a mucho. Lamentablemente para él, este mega caballero le está sacando. Pero las patas del barro. JP se está poniendo bastante agresivo. No sé si era necesario tratar de tirar esos esbirros. ¿Tú no te hubieses ahorrado el elixir? No, pero tenía que matar de alguna forma. Si él no tiraba los esbirros, tenía que tirar un minero. Y perder el ciclo de ataque. Oh, no. Complicado. Tenía que matar al mega caballero. Obligatoriamente. Bueno, en elixir están igual. Hay esperanza con los arquetipos. Los estás viendo. ¿Puede levantar esto? ¿JP o lo ves muy complicado? Está complicado. Y más al tirar el P.E.K.K.A. ahorita desde atrás. No me gusta. A mí me gusta cuando tienes un P.E.K.K.A. en contra de un media caballero utilizarlo de una manera más defensiva. Y además lo están sacando de rotación completamente con el fantasma real, ¿no? Está complicado para JP esto. Bueno, pero, muy bien. ¿Pero qué? Pero ¿qué? Está complicado por cómo se juega al principio. Porque a ciencia cierta. Ojo, que quedó el P.E.K.K.A. vivo. Me gusta ojo, más. Ojo, que quedó ese P.E.K.K.A. vivo. Te iba a decir, a ciencia cierta me gusta más el mazo de JP. Y con el minero. Es lo mismo, pero con P.E.K.K.A. Ojo, que aquí que se puede poner lo cochón toda esta situación. Muy bien utilizado. Mira, el tronco no sé si era necesario. Porque pudo haber asumido muchísimo daño.
¿Ves? Ahora le complica, tiene que tener un... Claro, ahora lo saca de rotación a él. Y la ventaja en el Elixir, abrumadora. Es que te iba, es que lo que decía, a ciencia cierta, es un mirror donde la diferencia está peca contra... ¡Qué lindo cómo ha hecho pasear a este! Contra Mega Caballero. Me gustó, o sea, que el fantasma real es lo que le estaba causando problemas. Mira un Mega Caballero ahorita en tu cara, ¿no? No, lo tiró no, mal. Qué mal no tiró. Le pegó, señores, y creo no, que esto es la mufa. Qué mal le tiró. Había dicho que estaba complicado, esto se lo va a llevar JP. Esto se lo lleva JP de mano. Se equivocó feo ahí, Sí. Tiró mal el Mega Caballero. Está para él, está para JP. Igual sí. Te digo, en el matchup, mano a mano, gana el mazo de JP. Pero tenía tan buen comienzo, Ferchu, que decías, bueno... Ojo, no se le desaparece. Mira el daño que le está haciendo aquí el minero. El minero sigue golpeando la torre derecha. Muy bien jugada aparte JP. Está para cualquiera. Sigue haciendo un poquito de chip damage. Le tira aquí de manera predictiva el fantasma real. No le funcionó muy bien porque viene un minero. Ahora va a venir un minero y ese dragón infernal no lo quieres ver vivo. Muy bien jugado de su parte. No. Y el minero que le viene, que le va a hacer un poco de daño. En cambio, el minero sí se lo puede predecir perfectamente a JP. Ojo, mano, que esto está para cualquiera. Esto es un canario, ¿no? Un canario contra JP. Sí. Ahora sí, este mago eléctrico. Mira el daño aquí que le hizo. Tronco veneno. GG well play. Y se repite la historia, papá. Y otra vez tenemos canario contra JP. ¡Wow! Canario contra JP. Ahí está JP festejando. Y bueno... Otra vez todo en las manos de Canario. Y de JP también. Los dos equipos subieron igual dos veces ya. Están jugando muy bien ambos equipos. Y además me encanta. Los españoles a este nivelazo, JP. Le tengo cariño. Estuvimos en el mismo clan por un buen tiempo. Y nada. Canario también le tengo mucho cariño. Mejor no puede estar esto. Se merecía llegar a esto. Y acá está, chicos. La gran final. La gran final de esto. Llegamos hasta el último partido posible. La verdad que ambos están haciendo de carry a sus equipos. Los dos, siempre. Están haciendo carry los equipos. No, claro. Y les recuerdo nuevamente, chicos, aquí ambos equipos tienen un récord de 2-1. En los siguientes 3 minutos, bueno, o 6, hay que ver qué sucede. Vamos a tener un equipo con récord de 3-1 y el otro con 2-2. Tampoco es grave. No es grave. No están en la situación como lo han tenido en Europa Misfits. Está sufriendo. Sí, o en Norteamérica... Hoy, 0-4 quedó Siente. Y lo que, sí, Siente. Bueno, chicos, empieza la batalla de estos cracks. Ups. Mira, yo dije úpsame. La erupción es exactamente lo mismo. No, la diferencia ahora es que sí, JP quemó un poquito de elixir para bajar este arquero mágico. Muy bien utilizado el veneno de parte canario, un control, tranquilito, relax. Quiere ver qué hace, tiene que hacer algo al respecto en este momento. JP, muy bien ubicado. Otra vez se mueve bastante, ¿ves qué? Un chico que se mueve bastante ahí, controlando, pensando, ¿qué voy a hacer? La Valquiria no sé si la va a apoyar, yo creo que la va a tener que dejar morir perfectamente. Sigue quemando poquitos elixir, pero ese poquito le puede costar caro a la larga. Muy bien, ahí en los puercos reales, que no lo estábamos esperando. Una bola de fuego, ¡qué linda! ¿Viste el valor que le sacó? Porque le pegó hasta el dragón infernal, ¿no? Sí, pero el dragón infernal igual conectó con el dragón infernal de JP, así que... Desaparece. Claro, por eso. Bueno. Igual, aunque le pegó, es como que igual el de Canario hizo su trabajo. Y ahí venía rápido, señor. ¡Ay, no, mano! No. Esto se parece a la lucha Koji contra Kamano. No hay nada que hacer. Y ahí va de vuelta, mucha presión en la derecha. No. Intenta buen tronco para que muera rápidamente y esto salta a la torre, a ver. No, bueno, la Valquiria se estaba, pero como pensé, la... No, pensé que ya lo mataba. No llega. No llegó. Por un golpe, well play le pone. No, pero bueno, tiene una ligera ventaja en JP, o están casi igual... Pero es que tener un mega caballero en contra de un mazo de puercos reales es terrible. Sí, me van a decir la gente que está por ahí, bueno, pero JP tiene la Valquiria. No es lo mismo. Sí, pero también tiene bola de fuego. JP tiene Valquiria y bola de fuego. Y Canario tiene electrocutadores. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien el posicionamiento! Me encantó. Aquí recupera un poco la batalla, ¿no? Le pegó unos cuantos golpes técnicos a la torre y de hecho se pone en ventaja. ¿Pero cómo paras esto? Ahí está, bola de fuego. Es doble counter. Bueno, ojo, tampoco nos vayamos arriba. Tampoco es que... ¿A ti te parece que el Mega Caballero no... O sea, una bola de fuego y Valquiria es comparable al counter que te puede hacer un Mega Caballero? Y sí, porque tenés, mirá, el Mega Caballero es un solo counter que tenés que vale 7. Vos por 8 elixir tenés 2 counters. Sí. Y valen 4 cada uno, después bajan en mejores situaciones. No es tan mal en ese aspecto, JP.
Bueno, pero igual ahora la ventaja la está teniendo Canario, está jugando mejor o no sé, le está buscando una mejor rotación. Hay que ser sinceros en esto. Trata de defender ahí los electrocutadores del lado izquierdo, trata no, los defiende perfectamente. Sigue bajando los electrocutadores, a mí me parece bastante complicado en verdad lo de los electrocutadores. Más todavía, hasta tiene lápida en caso de querer apartarlos. Ahí está, ¿ves? Lo pediste, lo Bien. Gritaste, ahí viene la lápida, lo va a dominar perfectamente. Oye, ¿verdad? Es que además tiene la lápida. Hay bastante con qué. JP lo que quiere, tiene que calmarse un poco. Y yo creo que estaba tratando de buscar cómo golpear con el arquero mágico a todo. La descarga ahí se la gastó. Y le viene los puercos reales nuevamente. Mira, Valkyria puede tirar si quiere. Una bola de fuego vuelta, mira. Sí, uy, pero empujó uno hacia la torre que le da un besito. Ups, dice, porque es cierto. Golpea. Esto es bueno también para ganar, JP. Que se gaste el veneno en la torre, en esa torre. Porque le está haciendo mucho chip damage, te diste cuenta, ¿no? Por la torre derecha. Sí, aunque el daño por lo general lo está haciendo con algún porco real que se escapa. Pero JP, si se tranquiliza, la puede ganar. Yo no quiero ser negativo, pero volvería a empate y esto se va por daño de torre. No sé por qué. ¿Vos decís? Sí, no sé, a menos que esté aquí pueda hilvanar aquí un ataque medio locochón, pero no lo estoy viendo. No, no lo veo. No lo veo. Ojo, ojo, que por el lado derecho se le viene dos. Valkyria. Sí, pero ajá. Guay, qué linda esa descarga, papá. Me encantó, hay que reconocerlo. Lo hizo muy bien. Ambos jugadores están jugando a un nivelazo. Tiene que hacer algo para defender allá. Le tira los puercos reales para tratar de hacer algún tipo de ataque. Muy bien jugado en este momento el Mega Caballero. Es lo que yo siempre te había dicho, mano. Me parece ¿Sapis? Que ese Mega Caballero es muy complicado. Y ahora si le hace un Bunchakalaka se le complica. Pues no, le mete ahí una Valkyria. La cual elimina perfectamente todo. Mano, qué partidaza estamos viendo. Sí, está muy trabada la partida. Pero está forzado a atacar JP. Está forzado a atacar. Les recordamos, señores, la regla. Sí, pero no tiene Mega Caballero. Eso fue terrible de parte de él. Estaba en rotación. No entiendo por qué hizo eso. Ahora le vuelve a blinkear. No, se complicó el solito. ¿Tiene la Valkyria? Sí. Señores, les comentamos algo. Si estos quedan empate, es daño en torre, en single tower, en una torre individual. ¿Por qué? Porque en el rey de la pista no se repite. No se le da de larga esto. Inmediatamente tiene que haber un ganador. Acá viene el counter, pone una lápida si quiere, bola de fuego también. Ahí está, bola no, de fuego. Y ya esto va a ir para daño. Esto queda solo un minutito. Pega los electrocutadores. De nuevo le va a tener Mega Caballero. Tiene que ver cómo. Ojo, que por el lado izquierdo puede hacer algo de daño. Eso es lo que tiene que buscar JP. Esto va a ser por daño de torre. Oh, esto puede ser daño de torre. Mira el mago. El mago. ¡Uy! Perfectamente le baja los electrocutadores. Tenía el elixir exacto. Mano, está para cualquiera. Esto está a 150 de daño en torres. 30 segundos. Está para... ¡Uy! ¡Pegó una vez! ¡Pegó una segunda vez! ¡La levantó! ¡Mano! ¡Cántala! Esto está... A ver, la presión por la derecha, pero tiene lápida, tiene bola de fuego si quiere. Muy bien plantado. Lo que tiene es que al tirar la bola de fuego ahí le permite a Canelo tirar un veneno. Tirar un veneno directamente a la derecha, ¿no? Sabemos que quedan 21 segundos. Esto se está complicando. Le trata de hacer un ataque rápido por allá. Vienen los puercos reales. Lo tiene que defender con el Mega Caballero por el lado izquierdo. Muy bien jugado de parte de Canario. Ahora le tiene una descarga. Le tira el tronco. La bola de fuego. La van a rotar. No, una bola de fuego. Ya la tiene rotada. Y la bola de fuego. La bola de fuego. Y la ganó. Canario. Si Canario pierde. La ganó JP. Lo que acaba de hacer. Muy bien, JP. Igual en el matchup era para JP, pero muy bien porque venía mal. Levantó al final. Muy bien JP ganando por single tower. Le roba el puesto a G2. Se lo roba con un 3-1. Increíble. ¡Wow! Muy bien JP. Hizo lo que tenía que hacer. No podía ganarla. Dijo, te gano por daño. ¡Wow! Es que es lo que pasa. Tenía un solo... Nada más y valía 7. Terminó gastando 7 para matar dos puercos. Los otros dos llegaban siempre. No me puedo, o sea, el invencible. No, el pobrecito Canario. G2 empezó con 2-0. Ahora está 2-2. Y le sucedió lo mismo. Le había ganado a Sokin el 1 contra 1. Llegó el momento de la verdad y le tiran una revancha. Y le pasó lo mismo con JP. Igual JP acaba de hacer una barrida. Lo que te encanta. Sí, acá hace una barrida. Muy bien, JP. Impresionante el nivel que tiene este chico. Lo venía demostrando hace tiempo. La verdad, pero qué nivelazo. Mirá acá, ¿entendés? Ese es el tema. No tenía cómo parar el push de la derecha después. Ese es el problema. Por eso me gustaba más el tema de tener bola de fuego y Valkyria. Increíble.
increíble esto. Me acuerdo mucho. Yo tuve conversaciones en privado con Ben cuando me preguntaba por JP y le hablé mucho, estaba muy interesado y fue el último jugador en traerlo a su equipo. Y se convirtió en el jugador insignia. Mira lo que está haciendo. Se convirtió en el jugador insignia, increíble lo de JP. Increíble lo de JP. Está muy contento Ben con JP. Sí, J Carrito P. Sí, está jugando como un crack, la verdad, muy merecida la victoria. Un ídolo, JP. Pero bueno, esto no se termina acá, nos queda un partido más todavía. Nos queda un partido más que también está muy interesante, chicos, y ya van a ver el porqué. Bueno, todos los partidos son interesantes, creo que viene algo acá. No sé, estoy escuchando ese bajo ¿Hay un volumen. ¿Entrevista? No sé, es que no. Me lo bajaron el volumen, eso siempre sucede cuando viene alguien. Pero nada, chicos, lo que sí podemos ver es la tabla, mira eso. ¿Qué te parece? Team Dignitas, ¿eh? Team Dignitas, o sea, ojo, Team Dignitas empezó contra Fnatic, que tampoco es un equipo tan fuerte por lo que le ha sucedido, perdiendo 0-2 sí, o 2-0. Y después le ganó a SK 2-1, le gana a Misfit 2-0 y ahora le gana 2-1 a G2, el cual considerado por la gran mayoría, ellos y Team Queso son los favoritos. Sí, totalmente. Así que increíble esta derrota que vuelven a cosechar los chicos de G2. Hay que entender que uno de sus jugadores no está, lo cual limita sus posibilidades. Pero bueno, pasamos al siguiente partido. Sí. Allianz contra Fnatic. Y bueno, aquí sucede algo muy parecido, chicos. Fnatic, primero, una anécdota graciosa. Fnatic es el primer equipo que va a tener 5 partidas jugadas. Ojo, Manu, que ya nos ponemos rumbo a cerrar el ciclo, ¿no? Las primeras 7. Va a tener 5 partidas, tiene récord de 2-2 y acaba de empezar con 2 derrotas. Empezó con 2 derrotas y lleva 2 victorias consecutivas. Y Allianz con un récord de 1-2. Y la verdad que de Allianz se esperaba muchísimo, pero muchísimo más. Bueno, Allianz, claro, es que bueno, empezó con una victoria. Suscríbanse al canal, recuerden. Y vayan a la página de esportsclassroyal.com. No se pierdan nada de esto, porque ahí van a tener toda la información. Y recuerden que están cambiando los horarios. Acá está Fnatic con su roster de siempre. Dion, Lemon T y Azucchini. Y en breve tenemos... Seguramente Dion juega el 1 contra 1. Azucchini y Lemon T, como siempre, jugarán el 2 contra 2. Y Allianz tiene Donkey Kong, Doberman, Lupanji. Ah, hueco. Sacaron a Tide. Sí. Entonces, ojo. 100% francés. Sí, porque siempre pone a Tide que es estadounidense. 100% francés. Este hueco. Veamos qué va a pasar por acá. Es que siempre lo tenían banqueado también a Tide. Estaba ahí... Estaba como Anthony, pero no jugaba, claro. Estaba como Anthony. Thanks, guys. Wico, je ne peux pas français, so I'm going to speak in English. It's your first day on the CRL League, so what is your strategy to take on the W? Okay, le está diciendo, es la primera vez que vas a jugar en la CRL. ¿Cuál es tu estrategia para poder ganar el día de hoy? Está hablando en francés, así que hay una traducción. So we prepared a match accordingly. We made the best strategy, we made the best. Bueno, nos preparamos perfectamente como debería ser para el día de hoy. Y estamos listos para ganar el día de hoy. Merci beaucoup. Back to you guys. Bueno, pero eso. Dios mío. Pero rápido, dijo muchas gracias. Y ahí, simpática la Cristi, la estoy viendo. Cuando habla con un latino, dice palabras en español. Y ahí habló un poquito en francés. Creo que viene preparada, ¿no? Con Azucchini debería hablarle en portugués también. No, en español. Claro, porque... En realidad él es de Guatemala. Bueno, pero como habla portugués, que se aproveche. Debería entrevistar a un italiano, ya que habla italiano, el alemán. Bien. Bueno, Manu, cuéntame, ¿qué esperas ver aquí hoy? Bueno, es lo que estaba hablando recién. Me imaginaba algo similar a lo que ya habíamos visto. Acá está entrando el equipo de Allianz, los franceses. De Lupanji. Los veo como un poco serios. ¿Será por la importancia de este partido para ellos? Es que hoy tienen que ganar. Bueno, quedar 1-3, es lo de siempre, ¿no? Sí, es muy duro. Nadie quiere estar. Bueno, no puedo entender nada, ni ustedes tampoco. ¿Esto es en francés? Sí, que no podemos hacer mucho, chicos. Así que básicamente se complica un poco en ese aspecto. Estaba... Bueno, hueco que... Si lo metieron será porque jugará el 2 contra 2. No creo que jugará el 1 contra 1. Pero por ahí tienen pensado para el 2 contra 2. Ojo, Allianz la única victoria que tiene, chicos, fue 2-1, reñido, el partido inaugural en contra de Misfits. Que van 0-4. Después de ahí, SK le mete un 2-0 y Team Liquid le mete un 2-0.
Ojo con Allianz, que también, no voy a decir que mucha gente decía que era un favorito, pero me acuerdo muchos managers de equipos importantes me decían, oh, Koji, piensa, Allianz va a tener un nivel de química impresionante. No, tiene jugadores reconocidos, Bungie, Doberman, había jugadores reconocidos, pero bueno. Claramente no fue suficiente y acá está Fnatic, que no cuenta con Temper y también eso lo han pagado caro. Bueno, y hasta el día de hoy no sabemos qué está pasando con eso. Ojalá Temper pueda jugar para ellos en algún momento y si no, que se traigan otro refuerzo más. O sea, bastantes jugadores de nivel están por todos lados que se los pueden traer a su equipo. Pero igual, por más que sea tener un récord de 2-2, parece que se acomodaron después de ese comienzo terrible. Pero bueno, mira el comienzo que tuvo Fnatic. Team Liquid y Team Kiss. No estaba fácil. Le metieron un 2-0-2-0. Y después, mira, no me he dado cuenta. La única derrota de Dignitas viene por Fnatic, con un 2-0 rotundo. ¿Sí? Fue el inaugural, lo habías dicho. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, y Fnatic le ganó también a Misfit, que Misfit... no ha ganado nunca, así que no hay mucho que hacer. Y ahora saben los chicos, quiero ver cuáles son las parejas de dos contrados. Tengo curiosidad con eso. Me gustaría saber si los Pañi jugó dos contrados la última vez, si mal no me acuerdo, que fue la sorpresa que tiraron. Vino, a ver. Sí, hueco. El equipo de dos contrados es siempre igual el de Fnatic. Y Lupañi, ¿no? Lupañi con hueco, mirá. A mí. Yo no sé, man. O sea que Doberman jugará el uno contra uno. Pero yo no sé. ¿Qué opinas tú de eso? Es que por ahí Lupanji no está tan enfilado, ¿eh? Otra vez estos bans en el 2 contra 2, Tornado y Veneno, o sea, los hemos visto mucho desde ayer. Desde el cambio de balance se ve muchísimo esto. Sí, está funcionando perfectamente este baneo. No sé qué decirte. A mí me pareció que Lupanji no había jugado mal en su primer partido contra Misfits. Y bueno, nada. Ya en 10 segundos veremos qué nos trae cada equipo. De primera mano, les digo que la experiencia que tienen ya a Succini con Lemon Tea debería pesar. Porque estos chicos juegan siempre juntos en dos contra dos. Hueco con Lupanji es la primera vez que los vemos. Ya veremos el resultado. Se traen un mazo de sabueso con hielo. ¿Tendrá un cementerio escondido? Debería, ¿no? ¿Sabueso con hielo abajo? Arriba, arriba. Ah, sí. Fnatic. Si tiene hielo tiene que tener un cementerio. Y no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, cuando muere justamente el sabueso congelar, pero no es tan rentable. Tiene mucho más sentido que sea un cementerio. Bueno, por el momento no lo estamos viendo. Tienen bastantes hechizos, tenemos doble descarga, tenemos hielo, bola de fuego, rayo, tronco. Dios mío, ¿cuántos hechizos se trajeron estos chicos? Y bueno, aquí se arma un cambalache, un desastre que sucedió ahí en la torre de parte de los chicos de Allianz. Y muy bien jugado por Asushini y compañía. Buen comienzo para los chicos. Sí, buen comienzo. Acá viene la Valkyria por la derecha que va a conectar si no usan algo, ¿eh? Usan el tronco para que no conecte. Está quemando elixir. Como loco. Como loco, wow. Como loco. No, ¿qué quema elixir? Dios, no sabía qué lanzar. Terminó quemando ahí una descarga tirando. Es que, claro, quemó tanto elixir que se gastó la descarga. Igual a quemar un poco. Veo un poquito de problema con la sinergia, ¿no? No se están conversando. Tienen las dudas cómo empezar estos ataques. Y no era cementerio. Sencillamente esto es un Lalun sí, con hielo. Están a conectar con el hielo. Y bueno, muy interesante su parte, buen rayazo, aunque le queda bien a la máquina voladora igual, que sigue haciendo estragos, muy bien utilizado ahora que pulveriza completamente al sabueso. Sí. ¿Te pareció mala? Qué mal que está pasando Fnatic. Sí, ahora está creando una presión terrible, ¿no? Y este bebé dragón que le viene a hacer su desastre por acá y va a terminar golpeando la torre también. No, mira, tuvo que forzar una Valkyria adelantada. Qué mal que la está pasando Fnatic. ¿Y en elixir? En elixir esto pinta terrible por el momento. Bueno, un ataque bastante rápido, no sé si va a ser efectivo. Lo podemos ver aquí, una bola de fuego muy bien utilizado. ¡Wow! Me encantó esos murciélagos por delante. Pasa como Pedro por su casa y conecta. No conectó el megavirro estaba pegándole al globo. Pensé que se había enamorado uno de los murciélagos. El daño mortal igual hizo que se empate bastante en daño. Y además, en elixir la cosa se puso más pareja. Después una ventaja notable que tenía. Justito. Por la justa logra hacerle doble sabueso. Ojo que este ataque va a ser. Doble bruja. Mirá la cantidad de murciélagos que sacar. ¡Opa! Y muy bien. Muy bien porque esto minimizó totalmente el daño de ese. No, pero. Mano, no puedo ni castear esto. Dime qué está pasando porque me perdí. No entendí.
De todo, tenemos cachorrito, tenemos el clon, tenemos no, y tengo todo, torre. Pero mira, todo sobre la torre derecha, GG. Dominio por parte de Allegiance, muy fuerte dominio, parte hasta que bien que la jugaron, y esto le da el 1-0 a los chicos de Allegiance. Oye, ahí me perdí, ahí tenían a todo el vecindario del chavo ahí. No, la clonación que bien tirada, ¿eh? Muy bien, porque creo que se habían dado cuenta que no tenían hechizos cortos, y tenía, el único era el rayo, y fue, mira, totalmente desperdiciado. Qué bien. Totalmente. Qué bien. No llegó a nada. ¿O fue rayo ofensivo? No, yo creo que fue defensivo, ¿verdad? Y hay una bola de fuego que no hace demasiado. Aparentemente una descarga para resolver. Sí. ¿Descarga? No. Una. No, mirá, pero está un sabueso vivo con toda la vida ahí. Nada que hacer, excelente. Los chicos de Allegiance consiguiendo el primer punto. Y ahora, bueno, pasemos al siguiente. A ver si consigue demostrar a Allegiance lo que se esperaba de ellos. Vimos que es un mazo bastante interesante. Mirá todo el daño que hicieron con puro hechizo. Pero no le funcionó. No, no le funcionó. Yo la verdad que esperaba y espero todavía. Azucchini y Lemontis tienen mucha experiencia, están hace semanas jugando entre ellos dos contra dos. Hueco se te incorpora ahora, pero claro, uno no sabe el entrenamiento que tuvo Fnatic por detrás, digo Allegiance por detrás. Bueno, Hueco dijo que venía con muchas ganas de ganar, con entusiasmo, y lo estaba demostrando. Qué rápido. Bueno, un comienzo bastante sí, violento aquí. El toque. Y bueno, un mazo de estos de hecho. Parecía un lockbait básico, porque tenemos princesa, tenemos también un minero, o sea, tenemos pandilla. Hay un lockbait, aquí hay un factor lockbait típico, y por otro lado también tenemos un príncipe. De hecho, había un lockbait, ¿te recuerdas? Junto con príncipe, que se utilizó mucho. Mucha presión, repitieron, ¿no? Los chicos estaban hablando de... repitió. ¿Alillán? Mira, mira, es que la Valkyrie a la izquierda, cómo pegó, por favor, dio como tres golpes sobre la torre. Está muy cómoda Allegiance de vuelta. Ese cambio, ese intercambio fue terrible para ellos. Y no solo eso, miren Elixir. Les está sobrando donde se gasta una descarga ahí medio rara, que no había nada que hacer. Y yo creo que ahora el sabueso sabía, venía por el lado izquierdo. Es que era están obvio. Muy bien, están muy cómodos. Príncipe por la izquierda, intentando defender. Pero es que acá todavía, porque no estamos en el por 2, pero en el por 2 ya sería fiesta esto. Bueno, ojo que aquí tienen que asumir que le maten a la bruja nocturna, que él no quería que pasara eso. Pero no hay nada que hacer. Y ahora un rayazo que le sacó un valor increíble. ¡No! Y el bebé dragón, viste, con los dos golpes le terminó de matar. Sí. El dragón infernal. Qué buena presión. ¿Qué está saliendo jugando? Todo, pero como anillo al dedo. Todo esto lo está funcionando. Muy buen tronco también, matando ahí las dos pillas. Un control terrible. Esto va a empezar a pegar a la torre. Se tiene que gastar, imagínate. ¡Uy! ¿Cómo no, se jugando? No, 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 no. Tuviste lo que tuvo que hacer y le salió todo mal. Qué duro, qué duro. Le tumbó la torre. Esto va a ser un 2-0, pero fuerte. Violento. Impresionante los chicos de Allegiance. Es que... No, no, fue complicadísimo. Pero aparte, ¿qué tienen? Lockbait y un minero. Es que no entiendo. Mira. Si juegan conservadores la ganan. Ya está. Ni hace falta un sabueso. Lo tiraron, pero ni hace falta. Esta es la explicación que yo siempre te pido a ti. ¿Por qué se te acaba de ganar un mazo sabueso? Está bien, ven con un lockbait. ¿Pero por qué no utilizas algo como una inferno? Utiliza una torre infernal. Algo. Una estructura. ¿Cómo te vienes así al pelo? ¿Cómo te vienes así en limpio? Imposible parar un sabueso. O sea, no sé. No me cabe. No estoy tratando de entender. Pero bueno. Nada. Vacunados. No, nada que hacer. 30 segundos y el dominio es absoluto. La verdad que no hay mucho que hacer. Imagínate el descaro. Imagínate el descaro que le ha gastado. Ojo, aunque esa... Ojo. Que no me gustó nada como defendió esto. Nada. Tiene suerte que ya no le dio el tiempo. Pero no me gustó para nada como jugó ahí el equipo. Están tranquilos, están tranquilos. Mirá, están de vuelta en push ellos. Están tranquilísimos. A 10 segundos del final no sé ni por qué tiró un minero defensivo. La verdad que están tranquilísimos. Y chicos, esto es paliza. 2-0 muy fuerte para Legends. Muy, muy fuerte. Un dominio clarísimo. 1-0 y siguen jugando así. Acá tenemos un 2-0, ¿eh? Bueno, pero el 1 contra 1. Sí, oh. pero Dios nos va a venir con el horno de siempre y lo van a haber leído muy bien. Me parece que acá tienen su oportunidad Legends de empezar a sumar. Ya veremos cuál es el resultado. La está cantando Manu. Mirá que últimamente anda con muy, muy buenos predicts de mazo de lo que quiere utilizar los otros equipos. Así que nada, en breve... Salvo que hayan practicado algo desde el partido anterior, algún tipo de cambio de mazo, algo similar. Pero lo que nos viene trayendo desde el día 1 es los mismos tres mazos. O sea, es un pool muy angosto el de Dion. ¿Sí? Es un pool... no sé. Esperemos. Esperemos aquí rápidamente. Esta es la jugada magistral. No sé si es magistral la palabra,
pero me encantó. Porque no, cuando está viene, muy buena, sí. No, a mí me gusta minero, que viene con el minero. Descarga. Y la descarga y ya, GG vuelve. Con la descarga para reiniciar la torre, con lo cual le deja dar al Baby Dragon y partida. No, no, no. Y además me gustó mucho porque puso los... Le atinan un predict, le tiran un predict con los guardias. Y no solo eso, colocan los guardias de tal manera que el Baby Dragon no pega en la torre. Pero esa descarga, nivel Dios, nivel Dios. Hay que ver quién viene por parte de Allegiance para el 2 contra 2. ¿Será Doberman? ¿2 contra 2? Vale, 1 contra 1, perdón. Ah. ¿Doberman será? Tú cantaste que iba a ser Doberman. Vamos a ver si sigues con tu... O Donkey Kong. Tú dijiste Doberman. Yo prefiero Donkey Kong. Me parece más sólido. ¿Sí? ¿No? Yo creo que es más sólido. No sé. Un Doberman. No sé. Donkey tipo... mostró mucho en el... Mostró mucho una vez Doberman. ¿Sí? Sí, Doberman y Dion. Es Dion, el otro. Pero tú tienes unos ojos. Es que no puede ser, no puede no ser Dion si no está Temper. Ah, ¿verdad? Sí, yo... Perdón, perdón. Ahí viene Doberman rápidamente y Dion. Cierto, no tienen opciones. Tiene que ser Dion. Me jugaste ahí, me hiciste una fácil. Bueno, un baneo rápido, el recolector en contra de Doberman y el sabueso directamente. Sí, el sabueso en la cara, dijo. Chao, sabueso, te lo baneo. Recolector para Doberman. Pero, ok. Yo no me acuerdo de Dion jugando un sabueso en este momento, pero todo es posible. Sabueso con horno no lo vi jugar. No lo recuerdo, me parece que era el sabueso... No, en verdad, el 80% de los mazos de Dion ha sido el mazo ese con el... De hecho... Hornopeca y horno cementerio. Sí. Es lo que más ha traído. Pero seguramente lo habrá visto jugar con sabueso y dijo, no, tirame el horno, que te lo tengo estudiado. Aquí tenemos, pues, chicos, empieza. Allegiance está a punto de ponerse con récord de 2-2. Pero es lo que dijimos, o sea, ahí está de vuelta el mazo. O sea, es buen jugar con un pool muy limitado. Por eso digo que le tiene que ganar esta Allegiance, porque lo tienen que haber estudiado. Sí, lo tuvieron que haber estudiado, pero también es en contra de quien lo practicas. O sea, agarras a uno de tus compañeros y se pone el mazo, a lo mejor no lo conoce tan bien como, como Dion... Pero no importa, le sacas un counter. Y te vas a jugar, mira, si sabes que siempre trae lo mismo, te sacas el counter y te vas a jugar Gran Desafío. Y listo. Bueno, es cierto. Si sabes que siempre trae lo mismo, ya con eso te rinde. Pero bueno, aquí veo una pequeña variante, ¿no? Ahí acaba de regalar los sí. Mira, tuve que forzar la descarga. No sé por qué tiró los esbirros. Y ¡boom! Shakalaka golpea ahí rápidamente. Igual lo rindió por ese saltito. Pero claro, Dion me sacó la diferencia de Elixir porque con los Espíritus de Fuego se ocupó de los esbirros. Claro. Bueno, ahí sigue avanzando. Viene el horno rápidamente. Vuelve a avanzar aquí. Va a empezar a hacer ese chip damage en la torre, que es terrible. Aunque se tiene que gastar una bandida. Qué raro que no le trajo una solución en contra de esto. De parte de Doberman. Me extraña. Me extraña araña, como digo yo. Ahí huele con el... ¿Por qué no tiene, una bola de fuego? O sea, no entiendo. Pero bueno, ahí viene un minero rápidamente por el lado. ¡Uy! ¡Predictazo! ¿Cómo se lo predice ahí? ¡Predictazo! Muy bien esa jugada de parte de él. Viene con aquí el mago eléctrico. El mago eléctrico, veamos si puede parar esto. Le tiran un veneno muy bien, que se le puede complicar. ¡Ojo que este príncipe puede llegar a golpear! No golpea, pero gastó tanto elixir porque lo eliminó con príncipe y veneno. Que está bien tirado ofensivamente el mega caballero. Por la ventaja de elixir. Por la ventaja de elixir. Si no, te diría que no. Pero por la ventaja elixir. ¡Oh! ¡Qué buena la descarga! Y rápidamente, no quería ningún tipo de daño en su mega caballero. Veamos si este es el comienzo. Mira, es el mismo mazo que siempre utiliza. Pero ojo, tiene una variante. Tiene una variante ahí que le puso un príncipe, creo que no lo tenía antes. Tiene unas pequeñas variantes. Así que nada, una buena defensa. Ahora se gasta el veneno. Yo creo que andaba decidiendo. Viste que no utilizaba el hechizo porque sabía que con el horno estaba tirándole el bait de el veneno. Ahora empezó a perder el horno. Y él viene el push. Está Doberman... afilado acá. Tú dices que está para... ¡Ay, qué lindo! Ahí el mega caballero que viene, golpea una segunda vez, golpea una tercera vez, se voltea hacia el príncipe. El príncipe va a caer, no le está haciendo daño, pero ojo que no está tan fácil, mano. Ojo que aún me está gustando para Dion. Sí, ahora la carga va para pegar. Esa carga pega y pegó la carga. ¿No te gusta para Dion? No, para nada. Bueno, no, en elixir está ganando en este momento. Doberman. Bien ahí, tirado desde el piso. Y otra vez le fuerza el ataque. ¿Ves? No puede estar pudiendo atacar. Muy bien, Doberman. No está pudiendo atacar.
está perdiendo el horno innecesariamente, pierde un veneno extremadamente mal usado. Un cementerio, querés decir. Un tú. Cementerio, perdón. Extremadamente sí. mal usado. No, no. La veo bien para Doberman. Bueno, ya lo tenemos que ver. Aquí tenemos el dragón infernal desde la parte de abajo. Le vuelve a tirar el minero. Se lo ha tirado siempre en la misma esquina. O sea, sí, es para evitar el tornadazo, supongo, sí, ¿no? Evita el tornado y dice de última, si me das un proyecto o lo que sea, voy a tirar un veneno igual. Claro. Y al veneno le sacas mucho más valor. Te fijaste que de hecho no lo puedo. Ahora bien, puedo atacar. Ojo, que también este mega caballero estuvo muy bien utilizado. Una descarga. Veamos si no, una descarga. No, bien. No quiero utilizar la descarga, así que uno de esbirros, que es una muy buena defensa. Y se regresa. Y ojo, que este contraataque lo que es terrible. Terrible este contraataque. Mira que lo que está esperando para ver qué sucede. Ahí le tira muy bien todo. El veneno, me gustó ese veneno defensivo. Sí. Ese sí le sacó un valor sí, terrible. Bien. Ahí estuvo muy bien jugado por parte de Dan. Muy bien jugado. Bien. Ojo que se va a ir esta a brincar para otro lado. ¡Qué suerte! Si esa bandida hubiese venido hacia el cementerio, la situación sería distinta. Igual te está el mago eléctrico para frenar la carga. ¿Cierto? ¿Cierto? Del príncipe. Oye, pero esta bandida, ¿cómo le sacó jugo, viste? Se pegó como cuatro cargas allá al final, muy bien utilizado. Aquí no le importa que se lo llenen a la torre, ¿eh? Realmente aquí viene y dice rápidamente, ok, conéctame con la torre, yo sigo haciendo lo mío, mi trabajo, viene un boom shakalaka y hasta le saca un golpe al mega caballero en el horno. Y como lo habías dicho, lo está dominando. Mira, muy, 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 muy bien está dominando. Acá ya está directamente, mira, absorbe daño en torre sabiendo que lo está absorbiendo. Está yendo por la contra. La descarga sí la tuvo forzada, ¿eh? Sí. Bastante. Así que bueno, rápidamente, lo que tú habías dicho. Si te predicen, le vas a tener un venenazo igual, el cual es muy efectivo. Le acaba de tirar doble bandida. Y con el salto lo mata. Y ahí está, con el salto lo mata. Bien, lindo. Bien, yo creo que esto ya puede ser el momento, partida, la verdad. La bandida empieza a golpear. Partida. Señores, rápidamente golpea una vez más. Y cántalo. Bueno, no se canta, perdón. Pero estamos a punto de caramelo. Lo que cual... están desbloqueando los tanques por este motivo. Si él defiende, claro, esto, ¿sabes qué? No. Ya, entonces bloqueó el tanque. Por eso adelantó el dron infernal. Listo, 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 listo. Bien, Doberman. Muy bien, Doberman. 3-0. Van 3-0 en esta partida. Van 3-0, ¿verdad? Van 3-0, ¿eh? Pero es que, te digo la verdad, Koji, no paran de repetir más, Odion. Era un punto donde le iban a sacar la vuelta. Sí, yo sé lo que me estás diciendo, pero igual pensaba que con ese cambio que hizo, que yo creo que ese mazo no lo jugaba con el príncipe, a lo mejor tenía una mejor defensa, pero nada. Lo leyeron como un libro de primaria, como digo yo. ¿Y con qué se adapta? No puede volver a usar este mazo. Hay que ver con qué nos viene ahora. No sé qué habrá estudiado, porque horno con P.E.K.K.A. tirará. El horno lo va a usar. No, mano, no puede volver a utilizar un horno, por amor a Dios. Lo usó en cada partida. Y no es malo jugador, no digo que sea malo jugador. Lo que pasa es que me sorprende que no esté trabajando en un pool de mazos más amplio. Porque claro, en las primeras partidas da resultado, pero si vos a lo largo de una liga entera no mutás, no cambiás, no... Te van a leer, como un libro abierto. Como lo hemos dicho todo el día. Bueno, señores, están quemando elixir. Aquí yo creo que eso puede favorecer a Doberman, que si mal no me acuerdo, él también le gusta utilizar los beatdown decks. Nada. Estudiándose. Calmadito los dos. Sí, tranquilo, empieza desde atrás dividiendo los esbirros. Mira, te lo dije, te lo dije, te lo dije, ¿eh? Te lo dije, otra vez el horno. Y Dorma parece que repite lo mismo más. Por los momentos, ¿no? Ojo, Dion quizás no repite, porque tiene varias variantes con el horno. Pero te repitió. Yo no me puedo creer esto. Yo no me puedo creer. Ambos repitieron. ¿Será el mismo resultado? Usted tiene que ayudar con la descarga, con lo cual queda en desventaja el elixir. Pero como le come el horno... No, no se lo comió. Mirá. No, no le come el horno. Pero esta bandida puede hacer algo divertido aquí, a menos que le baje el príncipe en breve. ¿No? ¿Bandida? ¡Oh! ¡Bum! Correcta. Le no le bajó al príncipe y tenía el elixir. Ni el mago de hielo antes. No, dudó, no supo qué hacer. Tenía elixir de sí, sobra. Sí, tenía elixir. Estaba pensando, ¿qué hago? ¿Bajo el príncipe? No, bajo el bajo. ¿Qué bajo? ¿Qué bajo? ¿Qué bajo? Y terminó dando la carga. Eso fue por dudar. Claro. Y ambos repitieron el mismo mazo. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Ambos repitieron, sí, tal cual. Ambos repitieron el mazo. Ahí lo va a frenar y en cuanto frena la carga, tanquea con la bandida. Ahí está, perfecto. De libro, ¿no? Sí, perfecto. De libro. Le saca la carga con el mago eléctrico y ahí una vez que no hay carga, ok, tranquilito. ¡Uy, qué lindo! Un golpe, dos golpes, tres golpes y pa' casa. Cuatro golpes. Y aparte de la torre, mirá, bueno, tiene que tanquear. Mirá la diferencia de elixir. Mano, esto va a ser un 4-0. Mirá la diferencia de elixir. Esto va a ser un 4-0, no me lo puedo ni creer.
Nos vamos temprano, hoy trabajamos poco. Bueno, no, mentira, el primer partido fue bien largo. El primer partido fue bastante largo, pero este está cocinadísimo. A mí, te voy a ser sincero, sí, agota un poco la garganta cuando no se pone a castear tanto y estamos haciendo muchas cosas y cuando empieza la tan más. Pero soy sincero, prefiero sacrificar mi garganta y tener un buen partido que este partido que va a quedar con 4-0 rotundo. Y a mí me gusta sorprenderme. Y lo único que es que la mira, no, 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 pero terrible. Terrible la ventaja en todos los sentidos. Entonces lo que digo es que me gustaría ver un poco más de variedad. En realidad este equipo contaba con Temper. El uno contra uno era Temper. Entonces ahí es diferente. Le quitas esta carga. Dion tiene la carga de ser el jugador de uno contra uno porque el verdadero jugador no llegó. Sí, pero vamos a ser sinceros. ¿Por qué Dion no se está puliendo? Azulín es un jugador bastante decente, bastante bueno para un uno contra uno. Sí, podría hacerlo. Él podría hacer el rol del uno contra uno. De hecho, lo hacía al principio. Sí, sí. Pero bueno, nada. Nada, señores, esto se complica mucho. A menos que uno de estos cementerios haga un milagro, no lo veo que pueda suceder. Ahí está golpeando unos cuantos esqueletos aquí en la parte inferior, pero esto es un dominio quemando elixir. Además, no sabe qué hacer ahí Dion, estaba un poco preocupado. Le viene rápidamente, viene boom, chacalaca, brinca muy bien. Mira que viene el posicionamiento del minero. El minero empieza a golpear una vez, dos veces, tres veces. Le tira un veneno mano y esto ya tiene nombre y apellido. Le tira un tornado, que no lo entendí para nada. Esta torre ya está nada de listo, nada, listo, nada. Listo, GG, listo. Well play y mano. Esto se canta en breve. Dominio. Nada que hacer, es imposible. 46 de vida, un dominio clarísimo por parte de Doberman. Pero no. Déjeme decirles, tiene que defender esto tranquilo. Tranquilo. Nah, no tiene nada que hacer. Es más, ya, un venenazo, son dos ticks. Listo. Ahí está, uno de cantar. Bueno, no hay ni cantar. No, y ya tenía hasta la descarga. Chicos, esto fue como medio... ¡Wow, qué violento! Un clarísimo dominio. Clarísima deficiencia, de parte de Dion, ¿no? Y se leía desde el principio. Me hubiese encantado que Dion nos sorprenda, que traiga algo impensado. Pero no, nos trajo el mazo que conocemos de él. Y claro... Y Doberman ya lo sabía. A ver, déjame ponerme los auriculares por si acaso tenemos en algún momento. Y bueno, chicos, la gente del chat, ¿qué opina del partido de hoy? O sea, que están opinando de lo que acaba de suceder. En verdad, a mí me dejó... No lo voy a decir mal sabor de boca, pero... Esperaba más realmente. O sea, no puede ser que Fnatic ya es un equipo que lleva 5 partidas. O sea, el equipo que más ha jugado. Y vuelve a repetir, yo sé que no está ZTemper, yo sé que tiene un roster de 3. Pero ojo. Tienen tiempo de sobra, mano, para practicar. Tienen tiempo de sobra para buscar otras combinaciones. Y no, ¿por qué poner a Dion? Y Dion jugando los mismos más. Salvo que Dion no sea bueno en 2 contra 2. Y no tengan opción. Porque no sé por qué no está jugando a Zucchini. La verdad, yo lo pondría a Zucchini. Bueno, mano, sí. Dion tampoco lo está haciendo muy bien en el 1 contra 1. La quemadera de Elixir fue terrible de parte de... Sí, bueno, eso también me llamó la atención. Quemó mucho. Los dos quemaron, pero Dion quemó muchísimo. Mira, 9 puntos. Bueno, no sé si va a haber alguna entrevista, pero por mientras tanto le vamos comentando. A Legions había empezado con victoria, derrota, y ahora una buena victoria. Se pone con 2 y 2. Fnatic había empezado con 2 derrotas. Tenía 2 victorias consecutivas. Pensábamos que había tomado como ritmo. Pues no. No, la verdad que... Que bueno, van a tener que trabajar para sacar adelante. La CRL no va a ser fácil. Van a tener que trabajar para sacarla adelante porque si no, Fnatic se nos queda fuera, ¿eh? Y bueno, es uno de los nombres más grandes en Europa. Bueno, a nivel mundial, de hecho, Fnatic. Sabemos lo que significa. Pero nada, no se pueden ganar todas, Manu. Realmente lo que sí... Ah, mira, tenemos el trato. Sweep. You gotta feel like you can take on anybody. Tell me about it. Bueno, le está diciendo, wow, acabamos de venir con una buena barrida. Y nada, se siente como que tú jugaste tan bien que le puedes ganar a quien sea. Y él dice que bueno, que él tenía unos matches favorables. En verdad fue un trabajo de análisis anteriormente. Y bueno, that's it. Ya le dice, bueno, sí, definitivamente tenías unas ventajas con los mazos. Así que cuéntame. Y él dice que bueno, que sí, que su mazo es un mazo que te crea bastante presión, pero creo que él utilizó muy bien su minero veneno para sacarle valor y funcionó al final. Venían preparados en contra, es que tú me lo habías dicho. Lo habían estudiado al rival y vino con lo que pensaron que iba a venir y le jugaron justamente al counter. Bueno, Tinkerson primero 3-0, Misfit 0-4, Fnatic se pone 2-3.
hecho, Fanatic ahí en el fondo. Y Allianz en el cuádruple empate, en la mitad, porque desde G2 hasta Allianz con ese Kiting Liquid en el medio, tienen récord de 2-2 y solos en la punta Team Queso, el único equipo invicto, y Team Dignitas 3-1 con un JP intratable. Así que ahí vamos cerrando lo que fue esta fecha. Recuerden suscribirse al canal para no perderse nada y pasar por el sitio web esports.clashreal.com, donde van a encontrar toda la información sobre el torneo. Y perfecto, les recordamos, señores, ¿por qué suscribirse a este canal? Porque es el nuestro, es el canal de los hispanohablantes. Fue hecho especialmente, en verdad, para nosotros. No había canal, ¿recuerda? ¿Cuándo se hizo este canal? En breve, hace que 3 meses. Básicamente, hace nada. Sí, cuando tú y yo vinimos a México para hacer los videos, ¿no? Sí. O sea, en verdad, impresionante. Aquí tenemos la primera. Como pueden ver, ahí Shir le había dado una buena paliza, hay que reconocerlo, a JP. Sí. Y después JP dice, espérate. Qué impresionante. Qué impresionante. Fue. Chicos, si llegaron tarde a esta transmisión, retrocedan y vayan a ver eso. Este partido estuvo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Este partido estuvo muy, muy bueno. Este partido, en verdad, hay que decir que bajó. Bajó, en verdad, un 2-0-2-0. Esperaba mucho más este partido. No jugaron bien el 2 contra 2 también. El 2 contra 2 los aplastaron. Es que no jugaron bien. No. Y en el 1 contra 1 fue un libro abierto. Muy fácil de leer. Y bueno, chicos, aquí no hay nada que decir. Su servidor, Koji-san, YouTube, se despide y nos vemos pronto. Y Camanus 88. Chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos.